Hola, molt bona vesprada de nou. Que les afor amb els esports. Estem al Guillermo Lagüe per a la segona jornada d'aquest grup 5è de la regional preferent. Una temporada que ja saben ha començat tard, també d'una forma un tant estranya. Estem així Santi Roca i jo. Buenas tardes, Santi. Buenas tardes. Bueno, partido para empezar a encontrarse. Después de la derrota contra el Pego de la semana pasada, toca encontrar buen fútbol y buenos resultados. Bueno, lo primero es volver a encontrarse con el fútbol oficial en el Guillermo Lago. Eso es lo primero. Ya estamos contentos después de una jornada en la que parece que todo vuelve otra vez pasos atrás. Estamos aquí, pues por lo menos disfrutando de un partido oficial del Gandía que hacía meses que no podíamos disfrutar. Y hoy, pues como tú dices, toda la carne en el asador para el Gandía porque necesita ganar. Perdió el primer partido. Y no sacar hoy la victoria puede traer consecuencias, sobre todo a nivel de nerviosismo, no más allá porque acaba de empezar la liga. Pero ojo porque enfrente hay un equipo, el Alicante, cuajado de jugadores de nivel, luego lo hablamos, pero es un aspirante a estar arriba, se ha reforzado en la última semana además con jugadores también de calidad. Y vamos a ver qué da de sí este partido en el que el Gandía, bueno, pues prácticamente presenta a todos sus jugadores, salvo en el centro del campo, donde hay una pequeña laguna por las lesiones y demás que ha tenido que recomponer de alguna manera el técnico Pallarés. Y la falta, evidentemente, también de Iván Malón, que sigue sin poder debutar, pero que, bueno, veremos cómo suple Àlex Pallarés, ya saben, entrenador, recién entrenador hace un par de semanas del Club de Fútbol Gandía. Si les parece, vamos, los jugadores ya se han incorporado a los vestuarios para organizar, para dar las últimas charlas. Nosotros nos vamos al set que tenemos preparado para poder contarles al detalle todo lo que va ocurriendo en este partido. Recuerden, Club de Fútbol Gandía frente al Club de Fútbol Independiente de Alicante. Segunda jornada de la regional preferente de este grupo quinto. Un grupo quinto que no está exento de polémica, entre otras cosas porque el presidente del Tabernes, por ejemplo, ha criticado la distancia que tiene que recorrer en cada partido a domicilio, con viajes, con dos viajes a Alicante, dos viajes a Benidorm, con ese viaje a la Nucía también bastante lejano, y reclamaba que tiene una distancia mucho menor al grupo valenciano, a diferencia de, por ejemplo, el Atlético de Muro, que está en el grupo cuarto y debería posiblemente por distancia geográfica estar en el quinto. Pero bueno, quitada de esta polémica que se vive exenta al fútbol, exenta a lo que pasa en el verde, bueno, parece que la liga ya ha dado marchas, ya ha empezado a jugar y ha empezado a rodar el balón. Y lo pueden escuchar, es el speaker, podríamos decir, de este campo. Estamos viendo a Miguel Gandía, coordinador de metodología y también preparador físico del primer equipo. La verdad que es una de las piezas más sorprendentes y más importantes de la estructura deportiva de este año. Estamos a la espera de que nos confirmen también los jugadores que estarán sobre el césped de inicio. El del Club de Fútbol Gandía ya lo tenemos confirmado. Y en breves lo verán en sus pantallas. Estamos viendo ya esta infografía creada también por el Club de Fútbol Gandía Televisión. Y enseguida verán los 11 jugadores titulares que serán los que arranquen este encuentro. En la portería pueden ver Toni Peiró, cambio en la portería. La semana pasada era Kiko, esta vez es Toni. En la defensa formada de cuatro, Gonzalo, Adrián Domínguez, Javi Mayol y Adrià Granell. El centro del campo con Juan Alonso y Jordi Aparici. En los extremos, Pablo Carrascosa y Salva Martí. Y en la delantera también cambio. Óscar Peralta cambia a Chimo y Alex Cortei, que saben que es un fijo y probablemente será el titular indiscutible durante toda la temporada. Ahí pueden ver la formación de los 11 jugadores que saldrán de inicio en este partido frente al Club de Fútbol Independiente de Alicante. Estos son los 11 del Gandía, pero ya tenemos también los 11 jugadores que formarán en el equipo rival. En la pantalla lo puede ver, en la portería estará Edu, en la defensa de 4 con Esteban, Castells, Maestre y Rodri. Los centrocampistas Sergi, Dani Selva e Imanol. Y en la delantera, Fran y Salah. Salah, un jugador que viene sin debutar, no ha jugado minutos porque ha fichado esta misma semana por el equipo alicantino. Un jugador con nombre de profesional, con nombre de jugador del Liverpool, que llega del Elche ilicitano. Mucha calidad en las filas del Club de Fútbol Independiente de Alicante, que viene de empatar
frente a la Nuciave la semana pasada. Ya tenemos aquí con nosotros a uno de esos expertos, a uno de los profesionales que siempre nos encanta hablar con él de fútbol, bueno, y de la vida en general. Él es Raúl Muñoz. Raúl, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Qué ganas teníamos de fútbol, de competición, de deporte aquí en el Guillermo Lagüe. Sí, la verdad que yo creo que todo el mundo estaba deseando, ¿no?, que esto empezara. A lo mejor no de esta manera, pero bueno, lo importante es que hay algo de afición, que respetando cómo está viendo todas las normas, pues podemos ver el fútbol y con muchas ganas de que empiece esto y de ver buen fútbol. Así es. La verdad que otra cosa no, pero después de 7 meses sin saber lo que es una competición oficial, hemos visto amistosos, evidentemente. Además, ahora hablaremos un poquito también de la pretemporada que ha organizado el Club de Fútbol Gandía, un tanto, podríamos decir, desastrosa. Y no lo digo yo, lo han dicho, bueno, desde la dirección deportiva, los propios entrenadores, bueno, que ha sido una organización un poco extraña o mal organizada, pero que, bueno, de malas pretemporadas luego se han vivido grandes temporadas y grandes años, y por qué no podría ser esa opción. Primer partido del Gandía, derrota contra Pego. Hoy es necesario ganar, Raúl. Sí, hoy es un partido importante, sobre todo para las sensaciones, yo mismo creo que de los jugadores, ¿no?, del propio equipo. Necesitan pues sacar el partido adelante, hacer un buen fútbol y que se sientan con fuerzas, con ganas de que esto empiece y de que sumen ya, ¿no? Y bueno, como tú has dicho, después de empezar con una derrota, pues qué mejor que llevándose una victoria y en casa, ¿no?, que seguro que para los jugadores pues les motivará un montón. Evidentemente, la motivación ahora mismo es casi más importante que los puntos que se puedan jugar hoy, porque, como bien decimos, es la segunda jornada, no hay nada dicho, una derrota tampoco sería clave, pero en temas motivacionales, bueno, conseguir anotar un gol, que no lo hicieron en la primera jornada, que debuten, que metan gol Alex Cortei, por ejemplo, que tanto se espera de él, que meta gol Pablo Carrascosa, que veremos también unos minutos de uno de los nuevos jugadores. La lástima para mí es no conseguir ver todavía a Iván Malón. Tengo muchas ganas de verle jugar. Bueno, yo qué te voy a decir de Iván Malón, es un compañero que tuve en Ontinyent, que salió de allí, empezó a crecer y a ser futbolista, y para mí, vamos, y contentísimo de verlo aquí en Gandía y de esperar de él muchísimo, que cuando esté bien seguro que es uno de los jugadores que sale y lo hace, vamos, como siempre en él, dándolo todo y siendo uno de los jugadores importantes de este equipo seguro. Tras un año malo en Badalona, pobre Iván, bueno, tiene que reafirmarse ahora, tiene que volver a disfrutar. Nos decíamos nosotros que venía Gandía a volver a sentir ese calorcito interior, ¿no?, de ver jugar al fútbol, de jugarlo, de disputarlo y de luchar. Además, un Iván Malón que siempre ha dicho que quería, no voy a decir terminar su carrera porque es pronto, es joven, bueno, joven, tiene 34 años, pero que siempre ha dicho que en algún momento quería volver a Guillermo Lagüe. Bueno, pues sueño cumplido. Sí, yo hablé con él el otro día y yo creo que para él era volver, ¿no? Y yo creo que es el momento, ¿no? Decía que para él era el momento de volver y que es súper importante. Seguro que va a disfrutar este año y al final va a acabar haciendo una temporada impresionante porque es su manera de jugar y él es así. Bueno, pues Santi, parece que ya salen los 11 titulares de cada equipo al terreno de juego. Así es, salen los dos equipos ya, el Estadio Guillermo Lagüe, la formación del Alicante, de color granate, el conjunto alicantino. También la formación del Gandía, que ahora saluda al público, la nueva normalidad que nos sitúa a los jugadores de los banquillos en la grada. Hay medidas, como ya saben, absolutamente restrictivas en cuanto a la presencia de público, con limitación de aforo. Está prohibido el acceso a los fondos y a la general de pie, y hay limitación de asientos, de butacas en la tribuna. Ahí tienen la imagen de la primera formación con la que el Gandía va a afrontar esta temporada en el Guillermo Lagüe. Ya hemos dicho que con algunas novedades, por ejemplo, llama la atención la presencia de Juan Alonso en el centro del campo junto con Jordi Aparici. No entraba en principio en las quinielas como para poder en la primera jornada ya ser titular, pero el capitán del Gandía es un jugador pues con muchísima experiencia en las diferentes categorías del conjunto gandiense, y se anuncia por megafonía que se va a guardar un minuto de silencio por el fallecimiento de un personaje importantísimo en la historia del fútbol en Gandía, como es Cayetano Gomar, tesorero de la Federación Valenciana de Fútbol, directivo de la Española, delegado de las selecciones inferiores y exfutbolista del Gandía.
el sentido homenaje, como no podía ser de otra forma, para Cayetano Gomar en el estadio Guillermo Lagüe, donde tantas veces jugó. Además, los jugadores anti llevan todos un brazalete negro, también haciéndose pequeño homenaje, ¿no?, al fallecimiento de Cayetano Gomar. Un saludo también para la familia Gomar, para Tano Gomar, ya lo decíamos ahí en la transmisión de baloncesto, unos días duros con el fallecimiento de sus dos hermanos, de Cayetano y la que fuera también presidenta del Basket Safor, Fina Gomar. Y aquí también darle un fuerte abrazo a Domingo Pomar, grandísimo jugador del Club de Fútbol Gandía, de los mejores centrales que ha tenido el Club de Fútbol Gandía, que hace unos días también perdió a su mamá, a su madre. Eso y desde aquí también le damos un fuerte abrazo a Domingo Pomar y a toda su familia. Eloy Pomar también, es compañero de Raúl, que perdía a su yaya, su abuela. Bueno, y Raúl también, que también la perdió hace dos semanas, o sea que estamos en rachita. Pero bueno, vamos a lo guay, vamos al partido, vamos al fútbol, vamos a recuperar la sonrisa porque vuelve el fútbol al Guillermo Lagüe y comenzará poniendo el balón en movimiento el Alicante, que ojo, porque en principio lo desconocido muchas veces parece que no está, pero este es uno de los equipos llamados a estar en la parte alta de la clasificación y si no al tiempo. Así es, pues bueno, primeros minutos, primer balón de juego que empieza por la banda derecha. No sé si será una declaración de intenciones y será por aquí por donde empezará a jugar, pero ojo porque el primer balón lo ha tocado el número 19, Salah, que es el jugador precisamente que hablábamos, la última incorporación del Club de Fútbol Alicante. El Independiente de Alicante, que ha cerrado no solo esa incorporación en las últimas jornadas, sino también la de Óscar Rico. Luego hablamos de esos jugadores, pero bueno, de momento vamos a ver cuál es la disposición del Gandía. Vemos que la formación es una clara defensa de cuatro, con cuatro en el centro campo y dos arriba, dos delanteros claros, Alex Cortey y Peralta. Y en principio parece que es el Alicante el que toma la iniciativa en estos primeros compases del partido, tratando de llevar el balón con buen criterio hasta la portería contraria, aunque de momento sin enlazar ninguna jugada. Vamos a ver si el Gandía es capaz de salir a la contra, aunque de momento vuelve a recuperar el Alicante. Lo hace por la banda derecha, el balón para Dani, buscaba en el centro la presencia de Salah, cae Salah, no indica nada al colegiado, el rechace que le vuelve a caer al Alicante en el centro del campo, trataba de jugarla en la posición de mediocampistas. Serchi a la banda izquierda y es finalmente el que pone el balón en movimiento. Selva buscando hacia el centro del campo para Imanol, recupera el Gandía, el pase atrás es Adrián, juega con Mayol y el Gandía trata de comenzar la jugada circulando desde atrás y buscando la salida por banda. Graney, Carrascosa el que cae y la falta que indica el colegiado sobre Pablo Carrascosa, la primera falta del partido. Y es como decimos habitualmente, momento pues de conocerte las caritas, ¿no? Sí, de ver cómo. Yo creo que los dos equipos lo que quieren es jugar el balón, ¿no? Lo están demostrando en los primeros minutos, han empezado ellos teniéndola, ahora es el Gandía el que también empieza desde atrás, intentando pues tener un poquito el balón y llevando el balón de un sitio a otro. Y yo creo que eso es lo que están intentando los dos equipos, ¿eh? Que mediante esa forma de jugar intentar y llegar a hacer ocasiones de gol. Cuidado, cuidado, porque atención a la ocasión, ahí está Castell. Y el balón rozando el palo. La primera gran ocasión del partido después de ese robo en el centro del campo y el pase en profundidad que dejó prácticamente solo a Castell delante de la portería. Se lamenta el compañero, fue un pase tras malo y se lamenta Óscar Peralta, casi la primera que ha tenido y podría ser, bueno, en su primera titularidad en esta nueva categoría. La verdad que sería empezar muy bien para Óscar Peralta. Qué lástima, porque era una oportunidad buenísima, se la ha escapado muy poquito. Intentado, parece, levantarla un poquito ahí por encima del portero. Sí, como picarla. Sí, ¿verdad? Efectivamente. Pero bueno, balón, después de este primer susto, asustar también es bueno, porque sí, así sí. Tienes también a los jugadores del otro equipo ya un poco más agazapados. Sí, es importante que, aunque no se creen en ocasiones importantes, pero que se vea, ¿no? Que están ahí, que a la mínima se puede hacer peligro y es lo que acaba de demostrar ahora mismo, ¿no? Ha sido una buena presión en el centro del campo y lo que ha hecho ha sido pues ese fallo del medio centro y se la ha encontrado ahí. Una ocasión clarísima, es una pena que no haya entrado. Esa es la típica jugada que el que no está ahí dice, yo lo hubiese metido. Correcto, sí. Pero hay que estar. Pero ¿por qué la tira fuera, no? Hay que estar y no es tan fácil como nosotros lo estamos viendo. Sí. Que para nosotros no puede ser más sencillo. Además yo creo que lo ha hecho bastante bien, ¿no? Ha salvado al portero, que ahí lo importante es salvar al portero para que vaya bien y se la ha escapado muy poquito. Con tranquilidad todo es mucho más fácil, más bonito y más de color de rosa. Pero bueno, la primera, eso sí, la primera la tiene ya el Club de Fútbol de Gandía. Esperemos que sea la primera de muchas, cuatro minutitos y ya hemos tenido una ocasión clarísima. Gran forma de empezar, aunque eso sí, parece que la iniciativa y el balón
lo va a llevar hoy el equipo granate. Sí, color vino, ¿verdad? Sí, es un color vino tinto, así, podríamos decir, como Venezuela. Correcto. Por eso le dicen la vino tinto, ¿no? Efectivamente, así es, así es. Y parece que la iniciativa la va a llevar el equipo alicantino. La tiene Maestre en la frontal del área, va a buscar el envío, el toque que rechaza en la defensa del Gandía. Trata de recuperar, salva Martí, el balón que indica el asistente. Se ha notado ahí que es zurdo, fuera de banda. Ahí, ¿cómo se la ha ido? Si hubiera sido con la derecha, hubiera sido muchísimo más peligroso. Sí, es una de las cuestiones que ahora está muy de moda, que los extremos juegan a banda cambiada, podríamos decir, ¿no? A pie cambiado. Sí, antes un zurdo jugaba siempre a la izquierda. Correcto. Y ahora está muy de moda que el zurdo juegue a la derecha para también tener el pie bueno en el interior y poder chutar. Sí. Pues buen ambiente, ¿eh? 200, ayer hablábamos que en el pabellón para el baloncesto cabían 241 por aforo limitado. Aquí son 6 más, 247 personas, 247 VIPs que podemos estar en el Guillermo Lagüe viendo este primer partido de preferente para el Club de Fútbol Gandía. Después de ese largo camino en el desierto, parece que vuelve todo, vuelve la luz y vuelve el color al Club de Fútbol Gandía. Bueno, pues lo intentaba ahora el Alicante, lo hacía por el centro, tratando de combinar. Estamos viendo la clara intención del Alicante de tener el balón, de entrar por dentro, incluso sorprender cuando no es posible por fuera. Y en un esquema de juego con, yo diría, tres puntas. Un despliegue arriba importante de jugadores para intentar que el Gandía no saque el balón con comodidad. Y el Gandía ahí está, intentando, tanteando al rival, intentando sacar el balón desde atrás jugado, pero con algunas dificultades en estos primeros 5 minutos de partido para imponer su ritmo y tener el balón en más ocasiones. Juega el Gandía, lo hace con ese envío largo, buscando a Salva Martí en la banda derecha. Ahí está tapado por Esteban, intenta cargar Martí, el derroto, ahí va al centro al segundo palo. Trataba de despejar Esteban y el balón finalmente que será falta de Granell en el intento de recuperación de ese balón enviado al segundo palo. Tiene además muchísima envergadura atrás este Alicante, donde destaca sobremanera la presencia de un viejo conocido de la afición de la zona, como es Cristian Castells, jugador de Sueca, 36 años, todo un seguro atrás, y que en varias ocasiones parecía haberse retirado del fútbol, pero ha seguido jugando, ha seguido además estando en equipos de importancia durante toda su carrera. Y a un buen nivel, ¿eh? Ya muy buen nivel, sí. Central muy, muy... muy expeditivo, muy bueno, sí. Es el típico jugador que yo creo que en esta preferente hemos visto muchísimos ejemplos. De nuestro comentarista de hoy es uno de ellos, que con la experiencia que tienen y el saber estar, yo creo que es muy importante. Un jugador que se necesita siempre en cualquier categoría, un jugador así con esa experiencia y esa calidad atrás es importante porque da muchísima seguridad. La tiene Selva para el saque de banda, se la pide Salah, le marca Jordi a Parisi, arriba buscando también la presencia de Dani. Pudo haber falta de Juan Alonso, pero finalmente el balón cae a la banda para el despeje del Gandía. Recupera Salah, otra vez la tiene Dani, protege bien el balón, toca hacia la frontal del área. La presencia de Sergi, que vuelve a tocar sobre Salah, ahí está controlando con la derecha, trata de irse por la izquierda. Y finalmente el balón que recupera el Gandía, de nuevo Martí, el que tiene que sacar con la derecha. Buscando arriba Peralta, la combinación con Cortei, trata de marcharse Cortei por velocidad. Ahí está el 7 del Gandía, llega hasta la línea de fondo, va a buscar el centro y arriba Edu para placar sin problemas la primera, digamos, llegada, la segunda llegada del Gandía por esta banda derecha, en esta ocasión con la presencia de Cortei, del que se espera muchísimo. Es uno de los grandes fichajes de esta temporada y se espera muchísimo en el Gandía, y que poco a poco vaya cogiendo la forma y sea el jugador importante que todos esperan. Envío largo arriba del Alicante, buscaban a Maestre. Se ha anticipado Gonzalo. Y el balón en saque de banda, de nuevo para el conjunto de Mario Cartagena. Bueno, pues primeros minutos donde parece que el balón, los minutos, la posesión la tiene el Club de Fútbol Independiente Alicante, pero que sí que es cierto que las ocasiones claras la llegada a portería, bueno, parece que la está teniendo un poquito más el Club de Fútbol Gandía. Vemos ahora cómo es esa recuperación maltrecha, porque ya tiene el Club de Fútbol de Alicante el balón de nuevo y de nuevo otra vez. Bueno, la calma, la paciencia, la verdad que es un equipo que se nota que está teniendo esa paciencia de buscar, ¿no? De buscar la ocasión por un sitio, vuelven a circular, vuelven a buscar el otro lado.
es un equipo que le gusta el balón, ¿eh? Es un equipo que no tiene prisa, que busca la ocasión clara de llegar y en eso está. Con esa tranquilidad que se le ve al Club de Fútbol Independiente del CFI Alicante, la verdad que puede salirte bien, porque evidentemente cuanto más minutos de pelota tengas o más minutos de balón tengas, pues en principio más ocasiones, pero bueno, claros ejemplos hemos conocido en la historia del fútbol que no ha sido el caso. Intenta el chut Dani desde el balcón del área, pero un chut, la verdad que muy flojito, muy fácil para Toni Peiró en la portería del Club de Fútbol Gandía. Ponga mayor. Sí, tapó bien a París ahí, hizo que no dejara golpear con comodidad y de ahí pues que Toni al final atajó muy bien. Jordi ha caído a banda para sacar el balón, el de Oliva, buscaba a Salva Martí, de nuevo el balón atrás, Adrián se la tiene que sacar de encima ante la presencia de Imanol. Y ahora son momentos de imprecisión por parte de los dos equipos, el balón que se pierde por la línea de banda. Y de nuevo ahora balón para el Gandía, con Adrián Graney en el lanzamiento de banda. Un Graney que vino, entiendo, para ser extremo izquierdo y que en estos primeros partidos está ubicándolo en la banda izquierda de la defensa. Imagino, bueno, pues para buscar más salida de balón y ofensividad desde atrás, y luego para darle entrada al equipo a Pablo Carrascosa, a quien ha situado en la izquierda. El envío desde lejos del capitán Sergi, que sin problema se pierde por la línea de fondo. Y decíamos que el Gandía tiene mucha dinamita arriba. Bueno, pues tiene a Peralta, a Cortei, Carrascosa, que también puede jugar en cualquier posición, el exjugador del Castellón, que está en esa banda izquierda. Y de ahí pues la reubicación de un jugador como Adrián Granay, que también es un futbolista firmado pues con la etiqueta de gran jugador, de jugador de tercera división y además importante. Además, bueno, a mí me extrañó mucho la posición de Graney en la primera jornada ahí en ese lateral izquierdo, cuando, como bien decías, todos esperábamos que jugase más adelantado. Bueno, y le preguntamos, ¿no?, al entrenador y al cuerpo técnico que por qué, y nos comentan que es el propio Graney el que decide decir que se siente muy cómodo jugando de lateral izquierdo, que obviamente, como bien dice Santi, tiene mucha llegada, al final es un jugador a priori de ataque, pero que se siente muy cómodo jugando de lateral izquierdo y que, ¿por qué no?, para darle cabida, como bien dice, a Pablo Carrascosa, en el caso de que juegue en la izquierda, a Saban Martí, a Carlos Martínez, bueno, pues retrasa su posición y se queda en ese lateral. No sé si la retrasa y es la más habitual en él, o si efectivamente teníamos la sensación de que venía, ojo, con esa jugada atrás. Se impone la veteranía de Toni para atajar el peligro en esa indecisión de su defensa, pero entendíamos que en preferente, bueno, pues es un jugador para estar un poco más arriba y marcar la diferencia. Pero en todo caso, bienvenida sea el retraso de Graney si es para darle cabida a un jugador como es Pablo Carrascosa, ex recambios Colón, Castellón, etcétera, etcétera, que insisto, es un jugador de marcar diferencias en esta liga. Pero enfrente no hay poca cosa. Este Alicante ya lo está demostrando en estos primeros 11 minutos de partido, que es difícil meterle mano, que está muy bien colocado, que tiene las ideas muy claras y que trabaja muy bien, sobre todo desde atrás. Ha cortado el Alicante, toca en la banda izquierda para que trate de llevarse ese balón. Era Dani. El balón por el centro, otra vez tocando el conjunto alicantino. Maestre, que no pudo hacerse con el balón, le cae a la banda izquierda para el centro hacia el punto de penalti, el centro de Selva. De nuevo el capitán y la parada de Toni. Muy buena parada de Toni Peiró, ¿eh? La parada, el despeje de Toni, que se ha quitado de encima ese disparo otra vez de Sergi desde la frontal, desde lejos. Está probando suerte Sergi desde esa distancia. Es la segunda vez que lo intenta. La primera salió por la línea de fondo y ahora ha tenido que responder como ha podido el guardameta del Real de Gandía. Ahora saca un tiro muy bueno. Sí, efectivamente. Para el área, baloncito se le ha quedado perfecto y le ha empalmado buenísimo. Hablando de memoria, parece que es el primer disparo, parece que entre los tres palos del Club de Fútbol Alicante, y la verdad que con mucho, mucho peligro, poco a poco está el equipo alicantino cada vez llegando más. Como haciéndose con el partido. Efectivamente. ¿Verdad? Eso de contar minutos, como le decíamos, puede venirte bien o no tanto. Parece que poco a poco le va viniendo mejor al equipo alicantino. Se está sintiendo muy cómodo. El Olagüe es un campo que da para eso, ¿no? Es un campo muy grande, es un campo muy ancho, donde permite pues lo que está haciendo el Alicante, ¿no? Llevar el balón de un sitio a otro y tener la tranquilidad de poder llegar claro. Cuidado porque ha rematado solo. Poco a poco tiene que hacerse, rehacerse también el club de fútbol. Bueno, y estos errores
deberían, falta de comunicación, podríamos decir, ¿no? Entre portero, quizá, que no ha sabido marcar lo que quería hacer. Lo que estaba pidiendo Tony es falta, ¿no? Falta de un jugador, no sé quién ha sido, pero le ha molestado un poquito en el saque, y lo que estaba pidiendo era como que le había molestado, ¿no? En el saque, y que era falta. Uh-huh. Se le va ahora. El envío largo de Fran buscaba la profundidad con Maestre en la banda izquierda. Este Fran, que también aporta músculo a la defensa junto con Cristian Castell, 25 años, es jugador de Lorca, Elche, Ilicitano, Orihuela, buen currículum también para este central. Y bueno, pues yo creo que está muy clara la teoría, central experimentado y al lado un armario rápido que le pueda suplir si en alguna ocasión le hace falta, ¿no? Que le pillen la espalda. Dos laterales muy rápidos siempre para ayudar y cerrar todas las espaldas que puedan coger a los centrales, y esa es la clave de un buen equipo. Así es. Además, Imanol, que también puede jugar de central, está por delante. Es un equipo muy bien pertrechado atrás, pero que, sin embargo, no se encierra para aprovechar esa, digamos, fortaleza física que puede suponerse a este equipo teniendo esos jugadores, sino que los busca arriba. No, para nada. Además, es un equipo que quiere muchísimo el balón, que están jugando, y la verdad que es un buen equipo, ¿eh? Yo ya lo había advertido estos días, que me parece un equipo muy serio, y aparte saben a lo que juegan y saben lo que quieren, ¿eh? Claro candidato, como bueno, sí. Es que hay tantos claros candidatos este año en el grupo quinto, porque estamos hablando del Independiente de Alicante. Bueno, parece que ha habido una falta protestada. Sí, reclaman que golpeó en la cara de Jordi. Sí. Es Jordi. Jordi no es de los que se queja, ¿eh? Yo lo he tenido de compañero y Jordi no es de los jugadores que se queje por quejarse, porque además es un chico. A Jordi, yo le he visto salir del campo dos veces, una con una brecha de cinco, no sé si recuerdas, recuerdo, y otra en Denia en ambulancia. O sea, sale con los pies por delante o no sale. No, Jordi es todo, vamos, una roca. Todo punto. Así es. Juega Adrián, envío largo arriba, buscando a Peralta. Trata de controlar ese balón, pero se le escapa. Ahí está Maestre. Selva, finalmente, quien ha tocado para que el balón saliera por banda. Recupera el Alicante de nuevo. Jugaba Serchi atrás para Cristian Castell. Levanta la cabeza, busca arriba. La posición de Dani, que toca de cara. Otra vez para el capitán Serchi. De nuevo Selva. Están buscando muy bien en esos espacios a la espalda de los mediocentros, y vienen a recibir y vuelven a jugar otra vez ahí. Y ahí es donde tiene que estar atento el Gandía. Yo creo que esos balones que meten a la espaldita de los mediocentros son súper importantes. Gandía está muy metido atrás, ha tenido que venir a recibir Imanol a la posición de los centrales para tratar de sacar el balón, porque está bien circular, pero claro, si te conviertes en un limpia parabrisas, pues la verdad que no hay profundidad, y a veces hace falta también variar las posiciones para buscar algo más. Ataca el Alicante, ahora lo intentaba por la izquierda. No puede superar a Salva Martí, recula. Es ahora Maestre el que ha intercambiado la posición con Selva en la banda. Tiene Cristian Castell, levanta la cabeza para un cambio de orientación largo, arriba, buscando de nuevo a Selva, la combinación con Maestre. Se va por dentro Selva, toca para Sergi, a punto de perder a Alicante, pero recupera, le falta al Gandía el punch ese para acabar quedándose con el balón, porque está adueñándose absolutamente del partido el Alicante. Esteban por banda derecha, arriba, buscando a Dani. Ahí está Dani, cae al suelo. Le va a pitar mano, claro. Ha cogido el balón con la mano antes de que el árbitro señalara si es que le había falta. Estas picardías a veces te salen bien y acaban pitándote falta, pero en esta ocasión, obviamente, pues mira, pierdes. Pues ahí va otra vez a apretar arriba el Alicante, otra vez buscando dificultar la salida, y hasta que al final el balón se pierde por línea de banda, pero el Gandía insiste en tratar de hacerlo, en no variar ese modus operandi a la hora de sacar el balón desde atrás. Esperemos que no haya ningún disgustillo en una de esas acciones de presión que viene ejecutando el Alicante. Y la otra incógnita es saber si el Alicante va a mantener esa presión alta durante todo el partido. Llevamos 17 minutos y le vemos trabajar muy bien arriba. Ha robado el Gandía. Balón largo arriba. Carrascosa buscaba la llegada de Castell, el centro para Salva Martí. Recupera el Alicante. Rodri por la derecha. La jugada embarullada en el centro del campo, que finalmente favorece casi todas las jugadas divididas y dudosas, acaban en manos del Alicante. Sí, están como mejor posicionados, ¿no? Sobre todo para la segunda jugada, para ese pequeño rechazo, se lo está llevando todo, casi todos ellos, tanto en defensa como en ataque. Y es lo que está haciendo que el partido poquito a poco se vaya convirtiendo en que, pues eso, en que el Alicante parece que está llevando el máximo rendimiento de todo eso.
Y da la sensación también que si no es por un error alicantino, el Gandía, el club de fútbol Gandía, no acaba de llegar a portería contraria. Bueno, la ha hecho en tan solo dos ocasiones, la clarísima y ese centro de Alex Cortelli desde la banda derecha, que parecía que iba a ser más intenso en ataque el club de fútbol Gandía, pero por ahora está viéndolas venir. También el Alicante también con el balón, ¿eh? Sí, hay varias maneras de verlas venir, ¿eh? Con el balón en su poder y también defendiendo y basculando y esperando a ver la ocasión como ahora. Recupera Juan Alonso. Trataba de llegar a ese balón, era Peralta, pitado falta de Imanol y primera cartulina amarilla del partido. Se le cae al árbitro. Entrada por detrás sobre Óscar Peralta. Peralta, el árbitro Juan Ramón Navarro, que no quiere que esa jugada sea moneda de cambio durante el partido y que corta a las primeras, insisto, de cambio. Un poquito rigurosa, ¿no? En el medio campo, pero bueno, nos viene bien, ¿eh? Todo lo que sea ir poco a poco dañando la moral del rival nos viene bien. Y ganando terreno, metiendo un poquito al rival atrás, a ver si es capaz. Además es una tarjeta, es un jugador importante, ¿no? Es un jugador que está ahí por delante de la defensa y que lleve ya tarjeta, pues es importante para otra, ¿eh? Y Manol, jovencísimo, 19 años, formado en la cantera del Hércules. Está muy nutrido de equipos de jugadores canteranos, tanto del Hércules de Alicante como del Elche Ilicitano. Y hay una interesante combinación entre jugadores experimentados y jugadores jóvenes en este Independiente Alicante. Juega Esteban con la zurda arriba, a pelearla Juan Alonso. Llega Salah, el último fichaje del Alicante. Toca a la derecha para Rodri. Se incorpora por el centro Dani. Peligro en la contra del Alicante. Ahí va el balón hacia Dani. Trataba de llegar a ese balón. Se ha incorporado bien Mayol. Le cae de nuevo a Rodri y la parada de Toni otra vez. Vaya parada. Paradón de Toni Peiró. Paradón de Toni Peiró. Qué mano acaba de sacar el guardameta de Real de Gandía. Vaya parada, hecho. Parada de Toni Peiró y la falta y la tarjeta es para Jordi Aparicio. Primera tarjeta para el club de fútbol Gandía, una para cada equipo y han sido inmediatas ambas dos. Falta muy, muy complicada, muy, muy peligrosa para el Alicante. Un poquito más alejada, a un metro más o menos de ese balcón del área. Y bueno, tras el paradón podemos ver a Toni Peiró ahora mismo en imagen. Menudo paradón, menuda mano ha sacado ese zurdazo a la parte baja del palo izquierdo de Toni Peiró, que ha conseguido sacar con solvencia. Seguridad bueno, pues, bajo palos, ¿eh? Una mano, era una mano difícil, ¿eh? Esa mano abajo ahí, como el Forme la había pegado, era muy difícil sacarla, ¿eh? Bueno, pues cuidadito con la falta, ¿eh? Está Maestre. Y está el capitán Sergi, que ya ha demostrado en varios disparos que esa, exactamente esa es su distancia. Sí. Ojito, ¿eh? Maestre y Sergi. Barrera de cuatro. Del Gandía, Toni bajo palos. Minuto 21 de juego de la primera parte con empate a cero. A la barrera. El rechace que le vuelve a caer y esta vez ya desviado. Pedía alguna cosa algún jugador del Alicante, pero finalmente es lanzamiento de portería para Toni Peiró. Estoy recordando la parada que acaba de hacer. Tremenda, que hay que añadir a la anterior. Podemos decir dos, que dos. A los puntos va por delante el Alicante, ¿eh? Lleva dos seguidas, sí. Por ahora en ocasiones parecía que no, pero sí. Y en ocasiones bueno, está teniendo más intensidad, más peligro y muchísimo más posesión de balón el Alicante que el club de fútbol Gandía. Vemos al Gandía pues, con ganas de replegarse, de robar y de salir a la contra. Pero le está dando mucho terreno y mucho protagonismo al Alicante, que parece que sea el equipo que juega en casa. Y el Gandía, el que esté un poco ahí a verlas venir. Es pronto para sacar conclusiones, pero da un poquito la impresión de equipo timorato, ¿no? De equipo que quiera llevar las iniciativas y de ser un equipo, no sé, dominador de la liga. Vamos a ver si va a ser esta la tendencia o si es fruto pues de las bajas, de que falta por incorporar jugadores, etcétera, etcétera. Bueno, Alicante. A falta de la posible incorporación de algún jugador más, bajas está la de Vicente Jens en el centro del campo y la de Iván Malón en la defensa, que serían dos jugadores, cierto, es muy importantes para el 11. Sí, ¿eh? Sí, pero son importantes, pero son jugadores defensivos. Quizás Jens no tanto, es un jugador así, digamos, mixto entre organizador y jugador más trabajador, pero es verdad que con Iván Malón no se resuelve la falta de llegada o de punch arriba. Se resuelve pues no, claro. A lo mejor tener más contundencia atrás. Bueno, juega el Alicante. Lo hace con esta en el lanzamiento de banda, buscando a Dani. Ha tropezado Dani, se
cayó a trancas y barrancas y ese balón se ha perdido por línea de banda. Sacará Granell, busca Pablo Carrascosa, devuelve sobre Granell, el envío largo arriba, va a saltar Cortei, balón ahora en el aire, finalmente el despeje largo y contundente de Mayol, que va a parar al otro central, a Cristian, que saca de cabeza el intento de salto ahí con Sergi. La tiene Fran, ojo a la contra, el envío largo arriba, buscando a Dani, Juan Alonso, de nuevo otra vez el balón para Dani, peligroso este jugador, ahí está Dani, se va de uno, se va de dos, qué buena jugada, va a llegar a la banda, va a poner el centro, ahí lo tienes, el centro arriba, ojito que llegaba Maestre, y el balón finalmente que se pierde por línea de banda. Saca el y tiene, lo toca Maestre, parece. Sí, tiene repertorio este Alicante, puede llegar por el centro, tiene disparo desde fuera del área, tiene llegada por banda. Tiene fuerza atrás. Y con un leve toque que te ha roto a dos jugadores, pues se ha plantado en ese lateral derecho del área y ha sacado un centro que porque Maestre no ha impactado bien. Puede ser, pero que el Gandía lo que haya hecho ha sido estudiar a lo mejor al rival, saber cómo juegan y buscar un poquito, esperar y ver cómo va el partido, ¿no? Porque este equipo calidad tiene, este equipo para jugar calidad tiene. Ahora parece que han cambiado de banda, ¿no? Salva y... Sí, está Salva en la izquierda. Salva, efectivamente. No, sí que hay, fuera de juego, sí levanta el... Reclamaba Pablo Carrascosa, efectivamente, le decía al árbitro que no, lo podíamos ver claramente como estaba gritándole que no era fuera de juego y seguía corriendo, pero no. Al final levanta el banderín, el linier. Andrés Ballesteros Moreno y Javier Galdón son los dos asistentes en la jornada de hoy de Juan Ramón Navarro. El colegiado del partido. Estamos en el Guillermo Laue con empate a cero en el marcador. Minuto 25 de juego en directo Telesafor en esta segunda jornada de la regional preferente con el Gandía y el Independiente de Alicante. Vienen los alicantinos de un empate ante la Nucía B. El Gandía viene de la derrota en la primera jornada en Pego y por lo tanto es un partido importante para los dos equipos, quizá más para el Gandía. No sé si eso influye en estar tan, no sé, comedido, tan acogotadito atrás, tan... No sé, resguardando tanto la portería y pensando quizá más en defender que en atacar, si pueda influir de alguna manera pues el haber perdido la primera jornada y no querer que se les vaya el partido a las primeras de cambio. A ver, empezar bien siempre es bueno, ¿no? Y está claro que plantarte en la segunda jornada no es que sea nada del otro mundo, pero es como que necesitas ganar sí o sí, ¿verdad? Entonces a lo mejor pues sí es verdad que esos pequeños nervios pues pueden hacer que el equipo no esté suelto del todo, que es lo que seguramente les gustaría a ellos, ¿no? Pero bueno, es un equipo que tiene que tener ese coraje y esa garra para sacar estos partidos, ¿no? Por nombre y por jugadores que hay ahí. Va a sacar de banda Granell, lo había intentado Salva Martí, pero se topó con Castells. Juega Mayol, con Adrián. Abre para Gonzalo, Gonzalo toca atrás porque llegaba rápido a la presión Luis Maestre. Mayol, otra vez insistiendo ahora por la banda izquierda, ha tenido que caer ahí Juan Alonso. Ha tocado Alonso buscando... La presencia de Granell, tocó un jugador del Alicante y habrá lanzamiento en el saque de banda, otra vez para el Gandía. Juego muy interrumpido en los últimos minutos. Cortei tocando atrás para Mayol con Adrián y otra vez vuelve a intentar comenzar la jugada desde atrás el Gandía. Insiste con Mayol. Arriba esperando el balón los delanteros del Gandía. Iba largo ese balón buscando a Salva Martí, que efectivamente se confirma que ha cambiado la banda. Toca con Peralta, otra vez Granell que se incorpora. Llega solo por la parte derecha Pablo Carrascosa. Hacia él va el centro, ha tocado arriba para sacar ese balón Rodri, pero le cae a Carrascosa. La tiene Pablo, toma 1-2 con Cortei, que pedía que insistieran en esa acción por ese lado, pero el equipo saca el balón de nuevo hacia la izquierda para Adrián Granell. Defendido por Rodri. Toca atrás con Mayol, que levanta la vista para buscar un envío largo. Lo hace buscando de nuevo a Carrascosa. Se anticipó en esa acción Selva, pero recupera Jordi. Con Gonzalo. Carrascosa. Bien ahora el Gandía, ¿eh? Intentándolo, teniendo el balón, combinando bien en la banda. Parece que estos últimos 5 minutos están siendo de ellos, ¿eh? Están teniendo más la posesión del balón, están aguantándola más, están creando ocasiones y Alicante está un poquito ahora a verlas venir, ¿eh? Exactamente, la presión ha bajado a una línea atrás y eso le permite al Gandía estirarse un poquito. Son buenas noticias, la tiene Adrián, juega arriba, poco a poco ganando terreno el Gandía. Granell con Salva Martí, vamos a ver qué hace ante Esteban, tiene que tocar atrás, recupera Rodri, 2-1 sobre Rodri y finalmente el balón que indica el asistente... que corresponde al Alicante. Sacará Esteban, por cierto, Esteban que jugó en uno de tus equipos, el villanovense. Sí, sí. El lateral derecho del Alicante.
Bueno, y se cumple casi prácticamente la primera media hora del partido. Estamos en el 28-45, más o menos, que podemos observar. Primera media hora de partido y a lo mejor por eso coincide también en el bajón, la bajada de líneas del Alicante, posiblemente. Sí, lo decíamos, ¿no? Lo tienen más o menos pactado, la primera hora tirar más. Bueno, no creo que se pacte eso, pero sí que. Sí, que se ha tomado como un respiro, ¿verdad? Exacto. Sí, se han tomado como un pequeño respiro. Llega un momento que no. Nada más. Que el cuerpo dice hasta aquí. Sí, sí. Bueno, veremos. Estamos en el minuto 29. Arriba otra vez. Castell buscando el envío largo sobre Dani. Le va a caer en la banda a Salah. Ha salido. Peleón, fuerte, luchador este futbolista. También muy joven. Como decíamos, el último fichaje. Procedente de la División de Honor de Juveniles. Ha estado en el Murcia y también en el Elche. Salahadín. ¿Viste la película? Sí, se llama Salahadín Bentrao. Al decir Salahadín y decir película, solo puedes pensar en una. El reino de los cielos. ¿No era esa? No. ¿Sí o no, Muñoz? Yo creo que Raúl está pensando en Aladín. Sí, sí, yo estoy pensando ahora mismo en Aladín y. No, Salahadín, el rey de los. Bueno, vosotros lo sabéis. Somos más actuales. Sí, sí. En el cine, por lo menos. Ya, bueno, esa es moderna. Bueno, ahí está peleando en el córner Jordi. También Salva Martí, que opta por el patadón para que rechacen Rodri y sea balón para Gandía. Pues ha quedado bonito el estadio con el cambio de las. Pues mira, poco a poco y paulatino de las publicidades, todas con el color corporativo, que está fantástico. Llevaba un rato pensando, porque en imagen se ve además todo el rato la unidad de color, esa unidad cromática en el Guillermo Lagüe. La verdad que. Me gusta mucho más así que cada uno con el color de su propia empresa. Muy bien. Maestre, muy bien. Ha recuperado Juan Alonso. El envío largo, demasiado para Carrascosa. Estaba muy lejos. Le pide ahora es cuando hay que sacar el equipo. Claro, apretar para que el equipo para estar correcto. Y que el rechace ese no sea de ellos, que esa segunda jugada no sea de ellos. Eso es lo que tenemos que conseguir. Y no lo hemos conseguido. Correcto, y la tiene ellos en tres cuartas de campo ya y atacando otra vez. Rodri por la derecha, con Dani, con Mirando, tratando de salir por ese lado del campo. También llega la ayuda del capitán. Ese 11 de Rodri me gusta muchísimo. Está bien, un jugador jovencito, pero con una zurda, calidad, muy buen jugador. Balón para Salvita. Intentaba salir Salva, pero antes hubo falta. Le pide el técnico a Rodri que no es preciso que se las chupe todas. Sí. Precisamente como sabe de su calidad, obviamente, como bien decís. Bueno, parece que intente hacerlo él casi todo y el mismo entrenador. No sé si ha entrado el sonido ambiente en el portón. Cuidado, el pase de Toni. Va a acudir Maestre a la presión con Gonzalo. Vuelve a la presión el Alicante. Salah arriba sobre Adrián, que la saca buscando a Carrascosa. Ha saltado Selva para anticiparse a Pablo Carrascosa, que le pide a sus compañeros calma. Yo creo que ha ganado el Gandía con el cambio de bandas. Salva en la izquierda y Pablo en la derecha. Les veo más activos a los dos. Aparici, si estáis viendo, está hablando con el míster, está pidiéndole que como que el equipo está muy atrás y que no llegan a la segunda jugada, que va él solo. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que le hace falta ahora mismo al equipo, es eso, ¿no? Salir un poquito más. Vaya dos caños, se acaba de tirar Granell. Dos seguidos, ¿eh? Vaya dos caños. Estar un poquito más. Le acaba de meter Granell, que ahora, sin embargo, falla el pase. Recupera el capitán Sergi. Cuidado con la contra, que está levantando la cabeza para enviar un envío largo, aunque va a perder. Recupera bien ahí Cortell. Bueno, por lo menos estuvo atento el Gandía para evitar esa jugada porque. Sí, porque ha seguido muy bien la jugada, ha seguido muy bien la jugada hasta que ha conseguido robársela. Los tres arman la pierna enseguida, tanto los dos centrales como Sergi, para buscar envíos largos, que no todos sean cortos, y por eso digo que tiene muchas alternativas este Alicante. Muchos registros en su juego. Le pedimos jugar en corto, jugar en largo, entrar por banda, llegar por el centro. En fin, me está gustando mucho el Alicante. El envío largo arriba era Granell buscando a su amigo Alex Cortei, pero se ha anticipado el guardameta Edu, ex jugador del Rayo Ibense, 26 añitos, también un guardameta con cierta experiencia en equipos de parte alta de la clasificación. Y lo hablábamos en los últimos días también en Ser Deportivos en la 14. Oh, menudo golpe se acaba de llevar el jugador alicantino. Ha indicado la falta que protesta Granell. Pero efectivamente es una falta, entiendo que clara, clarísimo. Sobre Esteban, que ya se ha recuperado, ya se ha levantado. Bueno, pues lo que estaba comentando, ¿no? Que
el Alicante, el Club de Fútbol Independiente de Alicante, también sigue un poco la norma que parece que se está cumpliendo este año con eso de la temporada de la COVID-19, en que tiene a muchísimos jugadores alicantinos de la zona de mucha calidad, es eso, del Hércules, del Elche, del Elche Licitano, del Orihuela, Rayo Ibense. Parece que ha hecho también una pequeña selección alicantina para este año, donde todo el mundo parece que quiere volver a casa a jugar a fútbol. También es lo que toca en esta liga, ¿eh? Cuanto más jugadores de la zona, menos gastos, más seguridad también en lo que tienes, porque los jugadores son más conocidos, y menos riesgo en cuanto a hacer los fichajes. Cuando recurres a gente de fuera es porque se te ha acabado ya el recurso en casa, o porque no tienes posibilidad económica de convencer a los de la zona, pero evidentemente lo mejor siempre es gente de la casa, te evitas gastos de piso. También la zona de Alicante tiene muchísimo donde puede coger, en filiales y todo, eso creas que no, ayuda mucho, ¿no? Fran, está el Alicante, el Elche, Hércules, es que es muchísimo más fácil, ¿no? Hay mucho jugador de cantera, mucho jugador joven, y eso hace pues que equipos como este pues tengan esa suerte, ¿no? De poder coger a tanto jugador joven que salen pues de juveniles, de toda esa cantera que hay ahí. Bueno, pues el toma y daca tiene ahora el Alicante otra vez de protagonista. Ha tenido unos minutos el Gandía ahí de dominio, de llegada, y ahora otra vez el Alicante es el que impone su ley, siempre circulando desde atrás, y de vez en cuando, pum, un pase largo. Ahora lo intentaba Fran arriba sobre Rodri, pero ha cortado el Gandía, no puede quedarse ese balón Cortei, pero busca, salva por izquierda, y va como una flecha al derroto, va, ojo que hay peligro, son tres jugadores buscando el remate, recorta por dentro, salva, busca el envío, a punto de sorprender Salva. Jugada marca de la casa de Salva Martí. ¿Cuántas hemos visto ver así, eh? Se fue como una auténtica exhalación, y cuando parecía que iba a meter el centro, recortó por dentro para buscar con su pierna buena un envío con toda la intención del mundo, que podría haber significado claramente el primer gol del Gandía. ¡Qué jugador! ¡Qué bueno es! Cuando el balón lo coge Salva Martí, peligro, porque como tenga espacios, como tenga, esa la clave. Como tenga la posibilidad de correr, es un jugador... Determinante, en esta liga determinante, sin lugar a duda. Tiene muchas razones el Gandía para aspirar a más que a estar esperando al rival. Ojo con Salah, busca a Rodri, buscaba ahí la pared de Rodri, aunque se la va a llevar Graney, que poco a poco se va metiendo en el partido, y me está gustando también Graney. Trataba de sacar ese balón, Salva, la pierde, la tiene Dani. Ojito al ataque por la banda derecha de Rodri, que la va a recibir. Ahí está Rodri, la mete con la derecha al primer palo. Ha cortado Adrián, y el balón que le cae de nuevo a Graney. Un poquito deslavazado ahora el juego de los dos equipos, un poco rotos también. No hay ya el orden entre líneas. Más partido, ¿verdad? Sí, en el centro del campo no hay la uniformidad en las formaciones que había al principio. Y esto, bueno, el que tiene el balón se tiene que aprovechar de ello. La tiene Fran. Opta por entrar por el centro, el central del Alicante. Conecta con Dani. La altura de la frontal, otra vez el pase a la banda derecha, el centro de Esteban, ojo que le cae a Rodri, va a tratar de hacer la jugada individual, menos bien, mal, a París, finalmente metido el pinchito a París. Menos mal que no golpeó de primera ahí, era ha querido acomodársela bien a la zurda, y de ahí que a París ya metió la piernecita justo en el momento rápido que iba a golpear, ¿eh? Así es. Se veía adentro ya el balón. Fran, que arenga a sus compañeros. Ahora lo bueno que hay poco público, aunque en estas ligas no es que haya mucho ambiente, que se oye prácticamente todo, de pe a pa. Pero bueno, tampoco es que el ruido ensordecedor en el Olague, por desgracia, en los últimos años haya sido la nota dominante. Graney, por la izquierda. Estamos en el 37, señores, en directo Telesafor, segunda jornada de Liga de Preferente. Salvita buscando, qué bien, el cambio para Carrascosa. Problemas en el control. Se hace con el balón finalmente Pablo Carrascosa con Gonzalo, que opta por rodar otra vez, es la consigna clara, no puedo por una banda, rápidamente por la derecha, bien pases cortos, bien pases largos, como era el caso. No puede llegar ahí Salva, que por arriba no tiene las mismas facilidades para llevarse el balón. Cortei con Pablo, aquí hay peligro, recibe Carrascosa, va a buscar un centro, deja pasar Cortei, y finalmente el balón que recupera de nuevo el Alicante para salir, quién sabe si a la contra. Ahí está Dani, muy bien, se va de uno, de dos, llegó tarde, se tiró al suelo, ya indica la primera falta sobre Dani, que también es un jugador con peligro ahí entre líneas. No, sabe quedársela muy bien, de espaldas está siendo un... Vamos, me está gustando muchísimo, ¿eh? Se la queda, la aguanta, sabe aguantar para sacar el equipo, muy bien. Con 38 minutos concluimos que este Alicante es un buen equipo. Ojo al pase largo de Sergi, buscando la llegada por banda izquierda. Del lateral izquierdo Selva, toca atrás con Maestre, va a encarar, ahí está el zurdito, hacia el centro, Salah, menos mal, metió la pierna mayor, que se puede haber hecho daño, aunque recupera el Alicante con Imanol. Sergi de nuevo,
tiene que buscar un pase por dentro y lo hace con Maestre, que trataba de encarar, otra vez atrás con Selva, tuya mía, muy condescendiente ahora el Gandía en defensa, Fran está dejándole hacer mucho al Alicante y Manol, el pase interior con Salah, la combinación con Dani, ojito a Dani y el gol, qué golazo de Dani, y se veía venir, estaba haciendo un tiki-taka impensable el Alicante en esa zona, una zona de peligro. La combinación clara, la jugada muy bien elaborada y muy bonita del Alicante. Está lesionado, está pidiendo el cambio. Está pidiendo el cambio, Mayol. ¿Qué es lo que faltaba? Desde que ha empezado esta jugada, que iba tocándosele a Ingle, la zona de la montaña. Se ha hecho daño en ese momento en el que ha cortado la primera, se ha hecho daño ahí. Y precisamente Mayol era el que posiblemente tenía que cerrar ese tiro de Dani. Pero no ha llegado, no ha llegado porque está tocado. Pero el problema creo que no es el tiro de Dani, que también. Sino que ha habido ahí. Ha habido un desajuste porque no pueden jugar por dentro tres veces, no te la pueden mover a sacar. Mira, Mayol, lo podemos ver ahora mismo en pantalla, que está tocándose en la zona de la ingle, el abductor. Pues eso es un problema, porque el Gandía tiene un problema ahí atrás. Recordemos que Roberto Amarilla tiene 6 meses de baja, por eso se ha precipitado el fichaje de Iván Malón, que no está, y que se lesione ahora Mayol, y además en esa zona que es tan delicada, y tú lo sabes, Raúl. Pues imagínate. Pues te voy a decir que centrales ahora mismo en suplentes no hay ninguno, porque está Chesa y Anun, que son laterales, Seyens, que está tocado, Mayol, se tira al suelo, y luego los demás son Igor, Carlos Martínez y Chimo. Puede meter a Jordi atrás. Puede meter a Jordi. A Juan Alonso. Incluso. A Juan Alonso también lo podría efectivamente, hacer. Juan Alonso sería la alternativa. Uno de los dos. Y que Igor, por ejemplo, que es centrocampista, o Seyens, si lo quieres forzar, que entre al campo. Qué bien la ha pegado, la ha metido en la escuadra. Perfecta, era imparable para Toni Peiro ese balón. No, era muy complicada sacarla. Además, le ha dado el tiempo necesario para girarse, para levantar la cabeza y golpear. Que en ese sitio eso no puede pasar. Alguien tiene que estar encima, no puede golpear tan fácil. Estamos viendo a ver si llaman a algún jugador el Club de Fútbol Gandía para esa sustitución de Mayol, que parece que no, está cojeando, lo podemos ver en pantalla. Pero no parece que haya nadie calentando. No, está preparándose ya alguien. Está preparándose ahí en banquillos. Estoy mirando. Hay alguien, sigue calentando. No te sabría decir ahora mismo quién es. Pero sí, Mayol sale del campo. Devuelve el balón, el Alicante. Sí. Y es Chesa el elegido. Chesa, ¿verdad? Sí. Chesa el elegido. Sabemos que es un lateral derecho. A ver cómo recompone ahora mismo al equipo. De momento está Parisi ahí puesto atrás. Exacto, Parisi también. Bueno, ha hecho más de un partido en pretemporada, lo ha jugado ahí detrás. Con bastantes minutos. La temporada pasada en el Denia prácticamente lo jugó ahí, jugó muchísimos partidos ahí. Por sus características, pues puede hacer de veces de ahí, ¿no? Y ahora son unos minutos en los que tiene que ir con cuidado hasta que no salga la pelota, porque bueno, quedan 4 minutos, está el Gandía con un jugador menos ahora mismo dentro del terreno de juego, además un jugador importantísimo. Vemos también a Juan Alonso en esas... Aunque ha estado de momento ahora es Alonso el que parece que se ha metido un poquito atrás con Jordi. Y ojo a la tarjeta. Tarjeta para... Maestre, parece. Sí. Para Maestre, que la protesta, pero es una entrada que está el colegiado Juan Ramón Navarro castigando con... Vamos, no se lo piensa en sacar la tarjeta. Bueno, y se prepara el cambio. Será Chesa. Evidentemente. Imagino que van a meter a Gonzalo hacia adentro. Vamos a ver cómo recompone. O incluso atrás. 0-1. El jarro de agua fría, el gol de Dani, el golazo de Dani. Al minuto 39, después de una gran acción de este Independiente de Alicante, que está mostrando maneras de gran equipo en esta primera parte del encuentro que les estamos ofreciendo en directo desde el Estadio Guillermo Lagüe en Telesafor. 0-1, estamos en el 42 y la lesión de Mayol, que es la siguiente noticia negativa de estos últimos instantes de partido. Es un jugador altamente importante. Portey arriba. Bueno, y por ahora. Ventaja para Esteban. Recupera el Alicante. Ojo a la contra, hay que cortarla. Acude ahí a esa acción. Se puede haber hecho daño. Y ojo a la tarjeta. Sí. Ojo a la tarjeta.
porque se había echado la mano al bolsillo, pide a los jugadores que se calmen. Pues no se la ha sacado porque era la segunda, ¿eh? Sí. Ahí ha habido… No se la ha sacado porque era la segunda. Sí, era del 6. Sí. No, la tenía y cuando ha visto que podía ser la segunda, ha dicho… ¡Up! Está Corté pidiendo a sus jugadores que… Que suban. Que se incorporen hacia arriba. Adrián… Hombre, estamos casi en el 44, puede ser una de las últimas antes del descanso. También te digo que cambiaría mucho la cosa si entrase ahora el balón justo antes del descanso. Entrarías en la segunda parte con una mentalidad diferente. Claro, un balón muy alejado, Adrián, que se incorpora cojeando ahí al remate. Hay ventaja de estatura del Alicante bastante evidente. Se ha incorporado Adrián, está Pablo Carrascosa también. Quiere llegar Jordi Aparici, Juan Alonso. Aparici siempre entra desde ojo, luego atrás, ojo luego a la contra. Adrián Granell está ahí en la media zona también esperando a ver qué va a hacer. Ojo luego a la contra. Indica jugada Corté y golpea con la derecha. Directo a puerta, sin problema para el portero, para Edu, que no busca la contra, sino que prefiere enfriar un poquito el partido y calmar las cosas. Alicante en juego. Minuto 44 y medio. Selva con Fran, busca por dentro a Sergi, jugando bien el Alicante, ahora pierde Sergi ante la presión de Jordi, que pedía a sus compañeros que lo acompañaran, Fran otra vez arriba, juega por dentro bien, siempre recibe a alguien Salah, ahí donde espaldas encima, y tocan, encima. Efectivamente, claro, Rodri, y ahora combinan, claro. Salah intentando hacerse problema con el balón, de nuevo con Imanol, dominio claro del Alicante, que juega ahora con Castell, atrás, levanta la cabeza para buscar un envío largo, lo hace buscando a Dani, ahí corre el autor del gol, que campea en el marcador desde el 39, tropezó. Al final lo que está pasando es que o Salah o Dani, que siempre son los dos delanteros, uno baja uno a recibir y el otro… Y el problema no es que baje, el problema es que siempre baja solo. Efectivamente. Siempre baja y siempre ahí tiene es una cuestión de Juan Alonso, claro, el que debería estar ahí, claro, entre Juan Alonso y Jordi Aparici, quienes estuviesen ahí… O el propio central. O el propio central que acompañe, efectivamente. Pero no puede controlar, recibir… No, porque al final lo que hace es que esa presión que está haciendo el equipo arriba y que está haciendo una buena presión llegue ahí a tres cuartos de campo y sean donde dominan ellos. Y ahora mismo se acaba de cumplir el tiempo reglamentario, los 45 minutos de esta primera parte. No creo que añada mucho. Bueno, va el lanzamiento de esquina. Rodri golpea buscando el punto de penalti. El remate de Imanol, que remató prácticamente solo ahí en el primer palo. Con muy poquito sonido. Excesivamente escorado ese remate de cabeza que se fue por la línea de fondo. Y lo mejor que nos puede pasar es que pite el final, recompone la situación en el descanso. Sí, ahora hemos ido. Como así ocurre, pita el colegiado Juan Ramón Navarro el final de los primeros 45 minutos, a los que se llega con el resultado de 0-1. Para el Alicante, el tanto marcado por Dani en el minuto 39, un gol de bellísima factura. La lesión de Mayol y la sensación de que el Alicante ha venido aquí a llevarse los tres puntos, a dominar el partido y a imponer su ley. De momento lo está consiguiendo. Nos vamos al vestuario, los jugadores se van al túnel de vestuarios. Es el tiempo de descanso en el Guillermo Laue. Bueno, como has visto la primera parte, Raúl, un pequeño análisis antes de irnos a publicidad. Bueno, pues lo que hablamos desde el principio del partido, yo creo que el Alicante ha venido a jugar a fútbol, a hacerlo bien y tiene las ideas muy, muy claras. Es capaz de, como ha dicho Santi, es capaz de jugarte en corto, de salir por dentro, de salir por fuera, de cuando tiene la situación complicada hace un cambio de orientación. Es decir, tiene tantos registros que es muy difícil defenderlo bien. Pero la clave está en esos dos delanteros que tiene, ¿no? Tanto el 8, que era el nombre, perdón, Dani como Salah, ¿no? Que vienen a recibir. Siempre hay uno de los dos que viene a recibir y siempre vuelve a jugar de cara con un medio centro para llevar al otro lado. Y eso es donde hay que estar encima porque no puede pasar. Fíjate, el autor del gol, porque lo que hablábamos, los dos puntas, uno es Salah, que viene de un división de honor, pero que ya hemos visto para que lo quieren, un hombre muy grande, que recibe de espalda, que la toca bien de cara, y a partir de ahí inician las segundas jugadas de este equipo, y Dani, que a sus 25 años tiene experiencia en segunda B, con el Eldense y con el Badajoz, y por lo tanto, es lo que estamos hablando desde el primer momento. Sí, el Gandía ha hecho buenos fichajes, pero es que hay muchos equipos en esta liga que han hecho fichajes de segunda B y tercera división, ¿eh? Y muy buenos equipos. Y muy buenos equipos. Y el Alicante es uno de ellos, sin lugar a dudas. Y si le empató la Nucía, ya me dirás el equipo que ha hecho Kiko para intentar que suba el correcto filial, que esa es otra. Porque de los filiales no hablamos nunca, pero Kiko quiere a ese equipo en tercera. Así es. Bueno, pues termina la primera parte. Recuerden que también se está jugando de este regional preferente, este grupo quinto, ahora mismo en directo también está jugándose otro equipo de la SAFOR, el Racing Rafelcofer, que va venciendo en el descanso 0-2 al Javea. Y el único equipo por ahora que no suma, o parece que no va a sumar en las dos, por ahora, quiero decir, en estas dos primeras jornadas, es el Club de Fútbol Gandía. Nos vamos al descanso.
unos minutos publicitarios y volvemos justo antes del inicio de la segunda parte. Bueno, pues ya han salido los jugadores al terreno de juego tras el cambio de Vicente de Chiesa por Javi Mayol, por obligación del guión. Es que Javi y Mayol ya saben que se han lesionado. Bueno, ha habido un cambio también en la media parte. Ha entrado al terreno de juego Vicente Seyens y el jugador que se ha descalzado las botas ha sido Juan Alonso. En principio, bueno, vemos que Chiesa finalmente va a hacer de central. Y parece que, bueno, entre Vicente Jens y Jordi Aparici… El resto igual, van a ver si mueven un poquito más el balón y hay más fútbol de ataque, ¿no? Mantiene a Martí en banda izquierda, que le va a dar… y le está dando llegada y a la vez también disparo y también más presencia con Carrascosa por la derecha. Vamos a ver si la presencia de Jens en el centro del campo le ayuda al Gandía a tomar un poco la manija que ha perdido, además durante muchos minutos de la primera parte. Granay despejando con la izquierda, buscando arriba Cortei, que combina con Peralta. Se quiere zafar de su rival Peralta, le encimó Fran, pero hubo falta, estuvo listo ahí. Pero eso es lo que hablábamos antes de acabar la primera parte, ¿veis? Un jugador de ellos recibe nuestro y enseguida hay uno de ellos encima, uno de ellos en espaldas, para que no se gire. Claro. Sea falta o no, pero que no se gire. Claro. Ha despejado el Alicante, juega Chiesa, el hijo del mítico jugador del Gandía y ex técnico. Recuerden que comenzó la temporada como entrenador. Vicente Martí Chiesa, después de haber conseguido el ascenso consecutivo de segunda a primera y de primera a preferente. Su hijo, que además es un extraordinario golfista. Efectivamente. Y un Chiesa que, según han salido en las últimas horas, también por comunicado del Club de Fútbol Gandía, bueno, parece que se va a quedar cerquita de la dirección deportiva y también un poco coordinando la cantera del club blanquiazul. Rodri, que se va con habilidad, aunque tiene que salir al cruce Adrián, han indicado la primera falta porque se llevó dos tarascadas. Seyens Jordi intentando frenar esa internada de Rodri, que ya hemos visto en la primera parte de lo que es capaz, un jugador desequilibrante, que tiene desparpajo, que a veces hay que controlar también por la edad, pero es un jugador, insisto, muchísima calidad. Muy interesante, sí señor. Zurdo, de los que se cotizan, seguro. Eso es, Maestre, otro de los zurdos del equipo, va a buscar el golpeo con pierna izquierda para meter ese balón en el área. Suben todas las torres del Alicante, entre ellos los centrales. Dos hombres muy corpulentos y que pueden crear mucho peligro ahí, más después de la salida de Mayol del equipo. Amaga Maestre, descoloca un poquito a los jugadores, la vuelve a poner, ha cortado el primer palo Seyens en la primera zona. Otra vez le cae el balón a Seyens, se anticipó Dani, le robó la cartera, trata de ir Dani de Martí, se va, ojito al peligro, ahí está Dani con la derecha, la pone, la tiene que sacar de encima prácticamente Toni Peiró con los puños, le cae el balón de nuevo a Rodri, hay que despejar ese balón, lo hace el Gandía ahora. Arriba con Fran en la pugna con Peralta, ojo al envío de Fran, pero siempre colocado Toni para atajar ese balón. El guardameta de Real de Gandía, ex de la UE, del Benigánim y del Ollería en esa última etapa antes de regresar a este estadio. Ataca el Gandía, vamos a ver, Corté intentaba abrir al bando contrario, donde estaba la banda contraria, donde estaba Salva Martí. Ahora lo hace Granay, el envío largo, aunque se va a quedar corto, ha cortado. Era Esteban. Indica falta el árbitro en ese choque con Rodri. Y ahora, si el Alicante tira de veteranía, se puede hacer muy largo a esta segunda parte. Efectivamente. Estamos en el 48. Ahora cualquier caída, bueno, se va a hacer eterna. Estoy seguro que por parte del Alicante, por lo menos. Y veremos. ¿Tú qué harías? Por lo mismo, evidentemente. Dormir el partido cuando la tienes. Efectivamente. Bueno, intentar pues eso. Eso sí, sin bajar y sin perder un ápice de su personalidad. Fijaros que no les duelen prendas en meter un pase largo, que muchas veces está mal llamado pelotazo,
que no es más que un pase largo. En el fútbol hay pase largo, pase cortos. Yo siempre digo regates, un desplazamiento orientado. No es lo mismo un pelotazo que un desplazamiento orientado. No tiene nada que ver. Para nada, no tiene nada que ver. Un pelotazo y, es un despeje ya. Es quitármela del medio sin saber dónde va. Pero un desplazamiento orientado hacia algo, hacia un sitio, es muy claro, diferente. Te sirve para salvar líneas de presión y para meter el balón pues donde hace peligro. Que es en el, y cambiar un poquito la manera de jugar, que siempre al rival pues le molesta, ¿no? Cuando tienes un rival que te puede jugar por dentro, que sale, que juega en corto, que luego te pega un desplazamiento, que pues es muchísimo más difícil de defender porque no sabes a lo que te está jugando en cada momento. Efectivamente. Pues no diré que no es un lujo tener al gran Raúl Muñoz de comentarista. Sí. Porque también era un experto en esos pelotazos. Desplazamientos orientados. Esos desplazamientos orientados. Por eso claro, se lo tiene aprendido, no, porque lo sabía. No, es que ahora es entrenador. Entonces ahora tiene el vocabulario muy pulido. ¿Qué te crees? ¿Que fichamos a cualquier cosa aquí? O sea, Raúl se está aquí formando. Ojo que no acabe siendo algún día el entrenador del primer equipo. ¿No, Raúl? Bueno, queda lejos. ¿Quién sabe? Aún te queda. De momento no tengo prisa, estoy disfrutando mucho con la cantera. Y además me divierto, me gusta y lo paso muy bien. Hay que seguir a ese cadete preferente que lleva el gran Raúl Muñoz. ¿Que empezáis la liga la semana que viene? Sí, la semana que viene. ¿Hay algún jugador interesante en ese equipo? Hay muchos. Tengo buen equipo, la verdad que no me quejo. ¿Ves que veterano es? No comete el error de dar ningún nombre. Muy bien. Por si nos están escuchando esos cadetes, que no se sienta nadie infravalorado o se lo crea demasiado. Correcto. Bueno, ahí juega el Alicante, el Manol. El halago debilita, decía un entrenador mío. Raúl, el halago debilita. Eso es. ¿Quién decía eso? El gran Yo-Yo Caña. Es que estaba casi seguro que iba a ser. El gran Yo-Yo Caña. Porque casi todas las frases que repites tienen. Son de mí, sí. Son de la verdad que es uno de los entrenadores que, pues bueno, que aprendí muchísimo de él y bueno, pues muy contento, la verdad. Mítico del fútbol manchego. Manchego, sí. Sí, señor. Bueno, juega el Gandía con Adrián buscando a Seyens, que se tiene que desplazar a la banda para sacar ese balón. Lo hace bien, buscando la posición de Gonzalo, que se incorpora, tocando arriba con Peralta, con Cortei, la combinación que trataba de hacer el punta Peralta con su compañero, pero que ha acabado robando. Ojito con Dani, que si controla tenemos lío. Ahí va Dani, acudió bien en la ayuda Jordi, que trata ahora de atacar por el centro, tocando Seyens, abre para la llegada de Granell. Ahí se incorpora el zurdo, va a buscar un envío, qué bueno, hacia la posición de Cortei. Pues no pudo controlarla, habían combinado bien ahí. Y ahora pelea el Gandía arriba. Estaba tratando de llevarse ese balón. Pero bueno, se está viendo otra cosa, ¿no? Yo creo que tenemos mucha más salida de balón. Tanto Seyens como Jordi caen, si os fijáis, en un lateral para poder salir por ahí. Y la presión es diferente. Mirad a Seyens cómo va. Claro. Ahora hace falta, pero es lo que hay que hacer. Es llegar ahí y presionar. Pero recibe solo, es lo que hablábamos. Es el problema. Rodri, en la media punta, ahí entre líneas, tocando hacia el centro, para que trate de llevarse la maestra, otro jugón de este equipo, y se la lleva. Rodri abre hacia la izquierda. Es que tiene 3-4 jugadores Alicante ahí, Rodri, muy Maestre, bueno, Dani. Tocas. Bueno, que solo ellos lo hacen todo, Y otra vez están ahí en el tiki-taka, en esa zona de medias puntas y de entre líneas. Esteban, con Dani. Que lo teníamos anotado como lateral derecho. Y fíjate tú la que lía. Dani, ahí arriba. Fíjate tú la que lía ahí arriba. Pues aguanta el balón de espaldas, que es un lujo. Sí. Esteban, el saque de banda, defiende Granell, de nuevo a Dani. Qué dolor de cabeza, qué dolor de muelas este jugador. Qué dolor de muelas. Salva Martí, arriba, el envío largo. Va a saltar Cristian Castell, el de Sueca. De cabeza, sin complicarse, otra vez Jordi. De nuevo Castell, que se anticipa a Cortei. Falta. Y finalmente ha habido falta del defensa central, que se disculpa con Alex Cortei. Y sí que es verdad que el Gandía, bueno, pues parece que toma la iniciativa. Seyens arriba, combinando ahora con Salva Martí. Retrasa atrás para Adrián. El envío hacia la banda derecha para que reciba Gonzalo. Acude Maestre a la presión. Tímida, quizá. Y ahora ya más replegado el Alicante, dejando que el Gandía toque atrás. Y iniciando la presión ahí en la zona del centro del campo. Ojo a la combinación arriba. Qué bien ahora. La llegada de Carrascosa. Nos falta ese último pase, esa última pared para acabar una jugada de peligro. Ojo a Salah, que toca arriba. No había nadie para coger ese balón. Ha bajado también, es verdad, la intensidad. El Alicante está más a verlas venir. Y parece que se hayan intercambiado los papeles con respecto a la primera parte. Trata de dominar el Gandía, aunque le falta claridad en los últimos metros. Y es el Alicante el que se repliega, bascula
y espera la ocasión de robar para salir a la contra. Y cada 2x3, lo hablamos al principio, ¿no? Con esa parte muy ofensiva de Adrià Granell, es Salva Martí el que tiene que venir a cubrir espacio que se deja Adrià Granell porque está subiendo muchísimo en esta segunda parte. Se echa a punto de perder, pero sigue presionando. Le va a caer a Cristian Castells, que envía largo arriba para la posición de Dani de Rodri. Pero el más listo es Salva Martí, que toca arriba con la zurda. Buscaba a Cortei, se anticipa Cristian Castells, pero el balón le cae finalmente al de siempre, al capitán, que busca a Salah para enviar arriba. Le falta quizá ese temple a este jugador para combinar. Quizá el cansancio también esté causando mella, pero es verdad que se ha desinflado un poquito el Alicante y esto nos puede venir bien. Muy Toni bien. Peiro, minuto 54, 0-1. Recuerden que está delante en el marcador el Alicante gracias al golazo de Dani en el minuto 39. Y recuerden también que se tuvo que retirar Mayol lesionado y que su puesto lo cubrió en la defensa Chesa. También ha entrado Seyens en la segunda parte en sustitución de Juan Alonso. Juega Gandía arriba, Corté que la pelea, se anticipa Fran, expeditivo, el exjugador del Lorca, que con la izquierda ha enviado el balón fuera de banda. 25 años para Fran Martínez. Vaya a dar ahí atrás con Castells. Seyens, a ver si sale algo de ahí. Envía a la derecha para Cortei, que está entrando más en juego ahora en estos primeros compases de la segunda parte. Opta por retrasar todo atrás para Chesa, para volver a empezar, aunque lo que ha provocado es que el Alicante gane algunos metros y adelante la presión arriba. Dio largo arriba buscando a Salva Martí, que conecta de cabeza para que llegara Peralta, pero se ha anticipado Castells, que es insuperable ahí atrás en defensa. Está ganando permanentemente la partida Peralta. Trataba de sacarla Esteban, reclama ahí el jugador del Alicante, pero saca el Gandía con Salva Martí, que toca con la derecha buscando el envío al segundo palo. Le va a caer a Cortei, que había dejado caerse en la banda. La va a poner arriba con el choque entre Cristian y creo que es Peralta. Efectivamente, han chocado los dos. Iban los dos mirando el balón. Sí, le ha empujado, le ha metido el cuerpo un poquito justo para estabilizar, para que no saltara y bueno. Si hubiera VAR y fuera el Madrid-Barça, ¿sería penalti, Raúl? Clarísimo. ¿Cómo te toco ahí? Si fuese a favor del Madrid, obviamente. Seguro, claro. Soy que lo pudimos. España, el fútbol español es el único sitio que se critica las decisiones bien tomadas. Es increíble. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estamos viendo otro Gandía, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Me gusta, ya sabes que me gusta. Sí, en fin. Sí. Te quería comentar que están todo el banquillo del Club de Fútbol Gandía ahora mismo está calentando. ¿Quién calienta, Mar? Están calentando Mori, está calentando Carlos Martínez, también Igor Hernández y Chimo. Que mi pregunta es, la normativa ahora mismo también está en 5 cambios en tres parones. Ya ha habido 2 parones, uno en el descanso y otro a final de la segunda parte. Deberían entrar 3 jugadores a la vez correcto. Para poder completar los cambios. ¿Cuenta el parón del descanso? Por eso pregunto, es lo que dudo. Es que yo creo que no cuenta, pero no lo sé. Habrá que estudiar ese capítulo. Esteban, Peralta que mete el piececito, aunque se la lleva Dani. Peligro en la condomina, balón para Rodri, va a encarar, la pone con Dani. Ojo, que pisa área, pero no llega, ya van flaqueando y faltando las fuerzas para tener frescura en esos últimos metros, que es lo que tenían estos jugadores en la primera parte. Y es el momento de que el Gandía ponga las cartas boca arriba y vaya por el partido, por el empate por lo menos. Juega Toni con Seyens de espalda, peligro, 3 contra él, pero se va. Qué bien Seyens. Ahí va el de Piles con el pase que va hacia la izquierda. Con la izquierda le va a caer a Salva. Toma. Qué buena. Balón para Corte. No. Qué lástima. Para una vez que conectan un pase bueno. Además se quedaba, era que control solo. Y golpear. Exactamente. Pero llegó quizá muy forzado a esa situación. Un poco. Y se trastabilló a la hora de hacer el control. Y Manol. Por la izquierda ataca Selva. Mucho mejor ahora el Gandía. Yo creo que. De nuevo Imanol. Ha tomado el ritmo al partido y por lo menos ahora sí que está de tú a tú. Se va Imanol, no le entró nadie, abre a la banda para la llegada de Maestre, pero le ha robado bien Gonzalo. Parecía que busca que salía, sacar el balón ahí por la derecha. Miraban los árbitros para ver qué pasaba, pero al final no empezó. Bien Gonzalo, arriba Cortei, está Salva solo en la izquierda, va a recibir el de Rótova. Ahí la tiene, bajándola con el pecho, llega Granell, le pide que se espere. Van a combinar los dos, es 2 contra 2 en banda, opta por irse por el centro. Se tiene que frenar porque no tiene las ideas claras, no ve a nadie. Y acude Seyens, tocando con Granell. Otra vez Seyens. Salva Martí, que se gira. Encara a Dani. ¡Ojo, peligro! ¡Salva! Y la parada de Edu. En una nueva acción de Martí.
entrando en diagonal. Todo lo que hace Salva, Martín, lo hace bien. Todo. Es increíble lo del jugador de Rotova. Suele elegir muy bien y eso hace pues eso, que cada jugada que tome pues muy poquitas veces se equivoca. Sí. En esta ocasión el disparo iba bien, pero quizá excesivamente flojo. Eso sí. Que permitió a Edu pues atajar, yo diría, sin prácticamente problemas. Ha tocado Granella arriba. Primer tiro de la segunda parte, ¿verdad? Seyens. Salva, que salta, pide falta. Le puso la mano Esteban para impedir el salto. Y la falta que señaliza el colegiado del encuentro, Juan Ramón Navarro, cuando estamos en el minuto 59 de partido. Y todavía se mantiene el resultado de 0-1 para el Alicante desde el 39. El gol de Dani. ¿Cómo pasa el tiempo en contra cuando necesitas marcar, eh? Va súper rapidito. Va volando. Va volando. Toni Peiró. A la derecha. Con Gonzalo. Le vigila, aunque no le presiona como en la primera parte. Maestre. Adrián. Jugando el Gandía atrás con Graney. Mano, mano. Está combinando bastante por banda izquierda Graney y Salva. Tiene una muy buena pareja ofensiva en banda izquierda. Tiene que explotar eso el Gandía. Se entretuvo Seyens, pero la recupera Graney, que opta por enviar el balón al otro lado. O que llega Maestre. Toca el Gandía con comodidad atrás porque no va a buscarle el rival. Seyens, que tiene que abrirse a banda de nuevo para recuperar el balón. Para tratar de buscar un pase arriba, de combinar con Salva, que buscaba devolver a la llegada de Adrián Graney, pero que el balón se le acabó escapando por banda. Sacará el Alicante con Esteban. También el Alicante, no sé, Mar, si está con sus jugadores calentando o no vemos a nadie todavía. Pues mantiene el 11 y está... Hace un momentito había gente calentando. Yo creo que estará buscando algún cambio también ya pronto. No tardará mucho en hacer algún cambio. Seguramente necesite refresco arriba. Sí. Efectivamente. Es que se han desgastado muchísimo. Tanto Dani como Salah han hecho un trabajo inmenso, ¿eh? Muy bien. Han hecho un trabajo... A Rodri se le ve más fresquito, pero sí. Tanto ojo, Dani como Salah... Ojo, que le cae Peralta. Ha acudido bien al cruce de Fran. Hubo un momento ahí de incertidumbre entre los dos centrales. ¿Quién iba por el balón? Pero tienen la capacidad y la velocidad para recuperar ese error. Y Peralta no estuvo ahí tampoco excesivamente rápido para aprovecharse esas dudas en los centrales. Otra de Seyens por la banda izquierda. Parece prácticamente un lateral en las últimas acciones. Que Dani, le ha robado la cartera a Dani. Es que hace Dani, de todo. Sí, sí. Roba, en ataca. Hacen defensa. Salah tocando. Imanol. ¡Buah! La llegada de Gonzalo, que le ha dejado el recadito ahí a Imanol. Que no es mala cosa, ¿eh? Hay que poner el pie, hay que ir. No, ha ido fuerte y además muy bien. Ahí va el cambio. ¿Ves? Alfonso es el jugador elegido, un centrocampista, un interior izquierdo, probablemente, bueno, interior izquierdo, pero aunque puedes jugar en ambas bandas, y el 30, que es delantero también, que es Juanlu. Alfonso y Juanlu van a ser los dos jugadores que entren. Pues no me extrañaría nada que se fuese, bueno, pues o Dani o Salah seguro. Sí, uno de los dos seguro. Uno de los dos seguro, y veremos qué banda elige para hacer el cambio también el técnico alicantino. ¿Quién tiene tarjeta? Tiene tarjeta maestre, si no recuerdo mal, número 7. Número 6 también, ¿verdad? Efectivamente. Y Manol también está con tarjeta. Vamos a ver cuáles son los escogidos. Y Manol parece uno de ellos porque viene hacia aquí, ¿verdad? Así es. Bueno, te digo la edad de Alfonso, te quedas muerto. 43 tacos. Iba a decirte, cara de jovencito no tiene. No, no. 43 tacos, Raúl. ¿Y tú aquí sentado? Sí, es que no puede ser. Pero mira dónde se coloca, delante la defensa. Va a hacer ahora pues, lo que ha hecho durante todo el partido el chaval que se ha marchado. Que ha hecho un trabajo buenísimo también, por delante de defensa, en presionar, en robar. Efectivamente, ha sido Imanol el seleccionado, Manol. Y luego el delantero Salah. Correcto. Última incorporación del Alicante en esta misma semana. Bueno, pues otro jugador ex de la segunda división, Córdoba y Nasti de Tarragona, este Alfonso, Ceuta. Si fijáis por la manera, sí, de hacer, es por la manera que viene, ha llegado ahora. Ojito a la llegada por banda del Alicante. Salió bien ahí a tapar Toni Peiró. De físico muy parecido los dos, ¿eh? Tanto Salah como el que acaba de entrar ahora, ¿verdad? Y otra vez Toni abajo para sacar la mano a ese envío del recién ingresado. Creo que ha sido Alfonso, ¿no? Quien ha hecho el disparo desde la frontal. Bueno, a la primera de cambio ya ha dicho, aquí estoy yo. Y estos son mis poderes. Y luego tiene a Rico también, que es el último fichaje, que también es un jugador de calidad y que ha militado en equipos como
el Jaén o el Llagostera. Vamos, es un equipazo este Alicante. Arriba el envío, Cristian, y el gol. Gol del Alicante. Gol del Alicante, marcó Cristian Castells, que señala al cielo para celebrar el tanto. Celebración, casi una barbaridad de alegría la que tenía el técnico del Club de Fútbol Independiente Alicante. Estaba deseando. Qué golazo. Yo creo que se les ha visto un poco en contra en los primeros minutos y este gol, bueno, le da la tranquilidad. Yo creo que ha venido el gol en nuestro mejor momento, yo creo. Sí, porque el equipo estaba bien ahora, estaba bien plantado. De ahí la celebración de Manuel Olivares. Sí. Se veía que podía llegar el 1-1 y al verse este pedazo de gol. Qué importante es el balón parado en estas categorías. Qué importante es hacerlo bien, trabajarlo bien, tanto en defensa como en ataque. Da muchísimos puntos. Decía Mario Manuel Olivares, Mario Cartagena, perdón, el entrenador del Alicante. Qué importante es tener un tío como Castells que domine ese registro, faceta, pero qué importante es tener un tío como Maestre, como lo ha puesto. Correcto. Vamos, lo ha puesto hacia afuera, con la zurda de la pierna cambiada. Al final los que rematábamos sin un buen alguien que la ponga bien al sitio y demás, no éramos nadie, yo siempre lo he dicho. Yo creo que un balón bien puesto al final es más fácil de rematar. Sí, sí. Leí en una ocasión estudios sobre ese tipo de saque de córner abierto al primer palo. Con una estadística brutal, de efectividad brutal. Brutal. Hubo un estudio en no sé qué creo mundial. Creo que en el Mundial de Francia. Sí, en un mundial que no sé si era el 70% de los goles de balón parado eran ahí. O sea, era una. Creo que era, fue en brutal. En el 98, efectivamente. Bueno, va a sacar el Gandía, 0-2. Y Jesús Naveiro que iba a llamar a Carlos Martínez. Más pólvora para el ataque porque ahora es lo que necesita ahora mismo el Club de Fútbol Gandía. Sí, no, ahora lo que tienen que hacer es ir a por un gol y cuanto antes mejor, ¿no? Para intentar sacar algo, ¿no? Yo creo que al final no se tiene que volver loco el Gandía, ¿no? Yo creo que tiene que buscar una ocasión de gol. Un entrenador mío decía que un gol se hace en un segundo, y es verdad. Y una vez tengas uno, pues ya está ahí más cerquita el empate. Y deducimos que si solo entra Carlos Martínez en este cambio, pues lo que hablábamos de esa norma, el cambio en el descanso no cuenta y por lo tanto puedes hacer cuatro. No, es un parón. Martí, pisando área, saca algo de ahí. Venga, saca algo, salva, la pone. ¡Gol! ¡Oh! ¡Madre mía, el remate de Alex Cortei! Tampoco estamos teniendo suerte. Ha girado demasiado ahí, creo, la cabeza, el balón que se ha perdido. Qué lástima, porque la jugada también era importante de Salvita, que ha conseguido sacar petróleo ahí de esa acción. Estaba de espaldas. El remate es muy bueno también, ¿eh? Mm. Qué pena que se le ha ido fuera. Y es una lástima, le falta ese también puntito de suerte al Gandía, porque ahora, en honor a la verdad, el Alicante prácticamente no había llegado en la segunda parte. Y en un córner. Yo creo que ha sido el primer tiro entre los tres palos que ha hecho. Llegó el 0-2. Gol, ¿eh? Bueno, Edu arriba. Larga para que corte Gonzalo. Llega Jordi en la ayuda. El pase atrás. Acuden a la presión. Aunque juega el Gandía con Granelli en la izquierda. Estaba por ahí presionando Rodri. Salva que aguanta. Intentaba el cañito. No lo consigue. Estuvo atento el capitán Sergi para enviar el balón a banda. Y se le complican las cosas al Gandía. 0-2. Segunda jornada. Mismo resultado que en el partido de Pego. Y vamos a ver con el tiempo que nos queda por delante. Vamos a ver si el Gandía es capaz de recuperar. 67 minutos de partido. Por lo menos la oportunidad de poder sacar algo, ¿no? De por lo menos de puntuar, yo creo, ¿no? Tiene que buscar hacer un gol para intentar sacar algún empate, ¿no? Que ahora mismo se ve lejos, pero bueno, queda muchísimo tiempo por delante, ¿no? Era Gonzalo el que buscaba el envío arriba para Carrascosa. No ha podido quedarse con el balón. El Alicante sí. Se la quita de encima como puede en esa acción Rodri. Y quizá lo que me falta. El Maestre. Quizá lo que me falta en el grupo de Gandía es. Y balón para el Gandía. Que haya más unión entre el centro del campo y los delanteros. Parece que no hay una conexión clara. Para eso ha entrado Vicente Jens también. Gonzalo atacando por banda derecha. Combina con Carrascosa. Llega Gonzalo. Tiene que recortar. No ve la opción de centro. Se frena, busca un apoyo atrás y otra vez retrasa para Chesa. No lo vio claro. Sobre todo lo que nos ha faltado en la primera parte ha sido eso. Insiste, Chesa con Gonzalo. Estamos un poquito más. Seyens entra para eso, pero tampoco es su función real. Error otra vez en el pase. La tiene el Alicante, juega Alfonso. La tiene Dani, tocando bien. Se ha dado la vuelta. Si hubiera que decir hoy el mejor jugador del partido, vamos, para mí con diferencia, este chico está siendo.
gustándose. Es que está toca, jugando, haciendo, mira, haciendo otra vez llevar al equipo. Con Sergi, Rodri, combinando bien el Alicante. Se le fue ese balón a Esteban. Se le fue el balón. Y nuevo cambio, Marco Oliva. Nuevo cambio, como decíamos, Carlos Martínez entra en el terreno de juego. Ya saben, jugador que ha debutado en segunda con el Cádiz. Y parece que se va Jordi Aparici, el que está viniendo para acá. No sé. Sí, efectivamente. Es Jordi Aparici. Sí. Jugador de campo, jugador de centro del campo. Y Carlos Martínez, que en principio es un extremo, también puede jugar arriba, pero es un extremo. Vamos a ver cómo lo posiciona. Pero va a ser ese enganche, parece. Como decíamos, entre el centro del campo y la delantera, parece que va a jugar de media punta. Es otra de las funciones que puede también coger Carlos Martínez. Vamos a ver. Vamos a ver. Juega el Alicante, Sergi. Con Dani. Arriba. Para la llegada de Juanlu. El espigado delantero que va a tratar de encarar. Menos mal que no le salió la acción. ¿Cómo se la ha intentado hacer? Porque quería hacer ahí una corbatita buena. Seyens. Carrascosa, largo arriba para la carrera de Cortei. El balón que botó y salió despedido, pero ahí estaba también Cristian Castells, el autor del segundo gol, presto para ir al cruce con el atacante del Gandía. Alfonso. Fran. Buscando entre líneas. Corta al Gandía, pero no recupera. Lo mismo cortar que recuperar. Juanlu. Cuando Maestre. Ahora a placer el Alicante. Dani tocando de cara. Con comodidad el Alicante en el centro del campo. Ha sacado además un jugador de experiencia para tomar el control que había perdido en los primeros 20 minutos del partido hasta que llegó el gol. Yo creo que el Gandía se ha deshinchado un poquito, ¿eh? Sí, yo creo que ese gol realmente ha hecho mucho daño, yo creo, ¿no? Porque se veían ahí, se han visto desde el inicio de la reanudación del partido con la posibilidad de empatar y estar ahí, y ese gol ha sido un mazazo, yo creo que... Pero bueno, quedan 20 minutos por delante, como tú decías, un gol se hace en un segundo. Sí, un gol se hace en un segundo, eso un entrenador mío siempre, además lo repetía, o sea, que no hay que tener prisa porque al final puede entrar. Pero no es lo mismo decirlo desde aquí que estar dentro, ¿eh? Cuando estás dentro, sí, ves que el ánimo verde que haces, porque al final, realmente, si contáramos ocasiones claras, habrá tenido Gandía 2-3 de gol claras. Muy claras. La primera. La primera es clarísima. Esta de Alex Cortei, una de Salva Martín. Ves que tienes 3 y tampoco metes ninguna, pues al final también eso hace que el equipo, pues moralmente, se venga un poquito abajo. Y luego a la primera de cambio que tienen ellos, te la enchufan. Efectivamente. En un balón parado, pues desmotiva, pero bueno. Poquito a poquito y con buena letra, como se suele decir, vamos a ver si consiguen anotar el primero, que además sería el primero de esta temporada. Es otro de los factores que a lo mejor les puede crear presión, y es que en 2 jornadas, pues, vamos a ver cómo termina el partido, ¿no? Pero si terminase con el casillo de 0, 2 jornadas sin anotar, para la pólvora que tiene este equipo, claro, bueno, sería complicado anímicamente de remontar. Bueno, Edu arriba, ya ha arañado algunos minutitos en ese saque de falta el Alicante, que va a saber contemporizar en estos instantes finales, no tiene que permitirlo al Gandía, que le rompa el ritmo. Sergi con Alfonso, tocando a la banda, para Selva, Alfonso. Sergi de nuevo, otra vez el balón a banda, se le fue ese balón a Selva y le da opción al Gandía a volverlo a intentar. Seyens, que le veo demasiado conducción, fuera de banda, y demasiado conducción, yo creo. Ojito a la contra, Rodri intenta irse de Adrián en cara, se va de 2, nadie puede pararle, toca atrás para Maestre, la combinación interior, menos mal que cayó Rodri en ese control, pisó el balón y ahora recupera Gandía. Seyens envía arriba, Cortei que está fallón en el control, está Carlos Martínez arriba ahora, pilla con Peralta, pero la ha sacado bien el Gandía, control de Juanlu, con el tacón, ¿qué más quieres? Sergi con Maestre encarando, jugando a placer el Alicante ahí entre líneas. Pero si lo veis, le falta al Gandía. Prácticamente todos juegan 2 toques. Sí. Control, pase, buscan a alguien este solo. Ojito con Alfonso, que tiene buen disparo. Amaga. Ya golpeado. Toca con Dani. Y te voy a decir, jugando en 2 toques y sin excesiva presión por parte del equipo de Gandía. Claro. Eso es lo que estábamos hablando. Es que la diferencia, está interpretando muy bien el juego. No tiene ninguna prisa. Dani haciendo diabluras. Maestre que se entretuvo.
Recupera Pablo Carrascosa para montar la contra. Ojo, son 4 contra 4. Pase hacia la izquierda para Carlos Martínez. Acaba de salir. Llega, está Saba, fresco. Llega. Acude efectivamente Saba por la izquierda que le va a doblar. Amaga con el pase. Ahí se lo está. Da finalmente. Salvita con el balón. Recorta hacia adentro. Buscaba el disparo. Estaba demasiado escorado. Tocó Esteban para despejar esa acción de peligro. Se desgañita el técnico del Alicante. Y eso que va ganando. Y Alex Pallarés, que vemos cómo le dice a su defensa que suba, que no se preocupa, que eleve las líneas hacia el área contraria. Jugaba Carrascosa en la combinación ahí en la media punta, era Granell. Adrián de nuevo buscando la incorporación de Cortey en banda izquierda, pero ese balón finalmente se ha perdido por el lateral. El entrenador se deja la garganta porque sabe lo importante que es que no marquen, o sea, es súper importante. Muy bien. Y manteniendo el 2-0, vamos, 0-2. Sí, porque metería al Gandía en el partido, claro, y le daría de nuevo meten, alas. Y te los digo, últimos 5 minutos te cuelgan balones y ahí puede pasar cualquier cosa. Y ahora mismo se ha visto una imagen que yo creo que es también un poco clara de lo que está pasando ahora mismo en el club de fútbol Gandía. Estaban Jesús Naveiro, Alex Pallarés y Gandía, y Miguel Gandía, mirando a sus suplentes y diciendo ¿qué metemos para mejorar esto? Y parece que no lo tienen muy claro. Porque ahora mismo calentando tienen a Nun, a Chimo y... El otro jugador está de espaldas, ahora mismo no lo reconozco. Pero bueno no tienen muy claro qué es lo que pueden hacer para cambiar la situación ahora mismo. Cuando el Alicante arriba, hay peligro. Es que al final, la tiene Juanlu. Estamos diciendo que lo que nos hace falta mejor es gol y realmente los jugadores que tienen que hacer gol están ya en el campo. Están dentro, efectivamente. Es que el problema no viene por ahí. Yo creo que el problema viene pues Juanlu, lo que ha venido en la primera parte. Hacia la izquierda, buscaba ahí la combinación con Maestre. No pudo controlar. Y hay balón de nuevo para... Te había cortado, Raúl, de nuevo balón para Gandía. Que estamos diciendo pues eso, ¿no? Que tal vez no sepamos cómo llegar o cómo buscar esas ocasiones de gol, que es lo que está faltando al equipo. Los delanteros los tiene. Bueno, Chimo Martín no sabemos que tiene mucha pólvora en la parte delantera del equipo, pero bueno, tienes a Óscar Peralta, Alex Cortey, Adrián Granell, tienes a Carlos Martínez, a Pablo Carrascosa. ¿Qué más quieres para meter gol? Yo creo que lo que nos hace falta es la forma de llegar, la verdad. La forma de llegar. En la creación. Claro. Y efectivamente. Mira ahora mismo, desde aquí arriba, el espacio que hay en el centro del campo. Sí. Sin ningún jugador del Gandía. Esa conexión de la que hablábamos. O sea, parece que haya renunciado al centro del campo. Tiene que bajar Carlos Martínez ahí a intentar recibir. Adrián abriendo. Y bueno, pues ahora poco a poco las imprecisiones, los nervios, la precipitación, el cansancio. El querer llegar rápido. Claro. Que hacen mella un Gandía que empezó bien la segunda parte, pero muy bien, no le ha dado para superar a este Alicante que se va de aquí, se va a ir de aquí causando una muy grata impresión. Es verdad que quedan 15 minutos, la ventaja de 0-2, puede pasar cualquier cosa, pero de momento la impresión es gratísima de este equipo. Un equipo muy serio, muy bien trabajado, muy bien armado y que luego cuando tiene el balón sabe tenerla y jugar con criterio. Cortey, vamos a ver ahora, Martí. Al ataque por la izquierda, llega Granell, pero Martí toma la directa, son 3 contra 1, se le hizo de noche a Salvita, le ha robado el balón Rodri, ahora 2 contra 1 buscando quitarle de nuevo el balón a ese jugador, pero había tocado en Granell y el balón en el saque de banda, de nuevo para el Alicante, hay un jugador del Gandía tendido. Sí, le había hecho falta el central, cuando ha salido el central allí le ha hecho falta. Parece que es Gonzalo, ¿no? Sí, está allá en el área. No estoy muy seguro de quién es, no sé exactamente, pero parece que es Gonzalo, el jugador... Sí, efectivamente, Gonzalo Jiménez, el jugador que está tendido en el suelo. Posiblemente sea el cambio de ahora, porque vemos que están preparados ya vestidos de corto. Anun, que es lateral, sí. Y Chimo, que es delantero. Vamos a ver cuáles son los dos cambios. ¿Qué jugadores del club de fútbol Gandía son los que salen? Era Peralta, el jugador tocado. Peralta. Y bueno, los cambios de un Gandía que va a intentar revertir esta situación. Sale Pablo Carrascosa, es uno de los jugadores que sale del terreno de juego. Se retira Carrascosa, se retira Óscar Peralta. Peralta, entra Anun. Y Chimo, velocidad en bandas, desborde con Anun. Vamos a ver, darle otra velocidad al juego del equipo arriba, a ver si... Sí, cambiar un poquito la forma. Suena la flauta, efectivamente. Va a poner el balón en juego Esteban. Bueno, entonces ha aparecido el cambio de Martín. Estaba desfondando quizá. Sí, yo creo que estaba también ya bastante cansado. Y bueno, en las últimas dos ocasiones también no había...
No, pero Martí no ha salido, ¿eh? Martí ha cambiado de banda. Ha cambiado de el banda. El que ha salido es Pablo Carrascosa, Martí sigue en la banda derecha ahora. Cierto. Parece que Chimo va a ser el que cubra, o sea, cubra la banda izquierda. Carrascosa, que había estado más desdibujado en esta segunda parte, prácticamente sin intervenir. Sí, le había costado más entrar en juego. Alfonso, recadito de Seyens. Sergi abre a la banda para la incorporación rápida de Maestre. Salió al cruce Gonzalo. Y habrá lanzamiento de banda para el Alicante. Minuto 78, 12 minutos para el final. Se mantiene el 0-2 en el marcador. Malas noticias para el Gandía. Porque acumularía dos derrotas. Malas noticias por dos lados. Por un lado, la derrota, obviamente, que es una muy mala noticia, porque ahora mismo es un club de fútbol de Gandía que no tiene ni un solo central. Sí, sí. Sí, está claro. La verdad que las lesiones, cuando siempre suele pasar, ¿eh? Cuando va en un sitio. Adrián peleando con Dani, falta de Dani. Van a la misma zona, ¿verdad? Parece que jolín. Habrá jugadores, pues se tienen que lesionar los del mismo puesto, donde aún encima complica más, pues, esa situación que tienen ahí. Graney con Anun. Entretiene Anun y le gana la partida a Esteban. Hay que jugar a otro ritmo. Dani amaga con el tiro. Con Juanlu. Se da la vuelta a Juanlu. El pase con Maestre. El envío de Maestre desde la frontal. Qué mala idea tenía ese disparo. Por suerte que salió un pelín desviado a la izquierda de la portería defendida por Toni, porque hubiera significado el tercer tanto del Alicante. Minuto 79, vamos a entrar en los últimos 10 minutos de partido. Y el Gandía tiene que ir a por todas, quemar las naves, intentarlo como sea, pelear hasta el final. Seyens, que viene a recibir, le presiona a Dani, que aún le quedan fuerzas para perseguirle, aunque sea un poquito, y dificultarle el pase. Balón a la derecha para Salva, que toca atrás. Gonzalo pisa el balón, no se atreve a combinar arriba, toca atrás para Chiesa, que cambia para Adrià Granell. Y está el lateral izquierdo tocando con Carlos Martínez. Habéis visto el gesto de Adrià Granell, ¿no? De a quién se la paso, si no viene nadie. Adrián, el envío largo arriba con Anun, ahí tiene desventaja Anun con Cristian, que tan solo ha tenido que falcarse y chocar con el adversario para sacar ventaja. Hay otro cambio en el Alicante. ¿Quién entra? Entra con el número 28, Pepe. Es el cambio que va a hacer el Club de Fútbol Independiente Alicante, también para mantener el resultado. Y el que sale parece que es Rodri. Sí, el número 11, ¿verdad? Efectivamente. Sí. Bueno, uno de los jugadores del partido, sí, sin lugar a duda. Ha hecho un partidazo el chaval. Y seguimos en este Guillermo Lago, cuando quedan 10 minutos para que termine el partido, con un Club de Fútbol Gandía muy diferente a lo que hemos visto al inicio. Ahora mismo con dos delanteros como son Alex y Chimo, media punta Carlos Martínez y Anun y Salva Martín en las bandas. Vamos a ver si con esa parte de ataque el Club de Fútbol Gandía puede hacer un poquito más, pero sigue el problema, el gran problema que está teniendo el Club de Fútbol Gandía, esa conexión, esa forma de llegar hasta los jugadores de arriba. Falta. No es el que, es el cómo, ¿verdad? Sí. Pepe, otro jugador veterano de este equipo, también con experiencia incluso en el fútbol internacional. Ha llegado a Juan Iraklis, este es futbolista que entre otros ha militado en la Nucía o en el Denia. Graney, vamos a ver Adrián si saca algo. Se va de dos, ha tenido que salir ahí al cruce Pepe, que es un jugador de corte defensivo, para evitar esa jugada de ataque. De nuevo el centro que trataba de buscar Graney, aunque recupera el Alicante, que ahora mismo está ahí pues un poco ya agazapado, intentando hacer las cosas fáciles. Ha metido cinco atrás, ¿verdad? Sí, y amarrar sí. El resultado, sí, porque este Pepe es un lateral derecho, sí, y creo que lo ha colocado entre los dos centrales. Sí, lo ha colocado entre el central y el lateral. Y el lateral, correcto, sí. Ahí está Pepe, aguanta el balón, hay falta de Graney. Además con picardía también. Sí. Yo, veterano, con fuerza de ser reiterativo. Tiempo. Ha hecho una combinación este Alicante de gente joven y gente veterana. No, muy bien. Muy, muy top. Anoten a este equipo como que también os digo que si no favorito, claro. Si no recuerdo mal, creo que fue uno de los equipos que en la temporada pasada ya también jugó el playoff de ascenso a tercera división. Sí. Ya con un equipo también muy, muy bien formado, que no dio sus frutos ese playoff de ascenso y que por eso lo tenemos aquí ahora. Dani, que se va de quien quiere. Lo de Dani el 8, con Alfonso. Ese jugador. Esteban.
El Alicante contemporizando y parando y matando prácticamente el partido. De nuevo Alfonso, que a su edad, pues mira cómo está, como una rosa. También es verdad que sale con el partido prácticamente roto, con muchos espacios en el centro del campo y para jugar a placer. Una cosita como Ramiro la semana pasada en Pego. El centro arriba, buscando a Juanlu, y la falta final de Chesa cuando trataba de sacar ese balón. Una falta peligrosísima ahí en la frontal. Peligrosísima. Como ya ha demostrado en todas las acciones a balón parado. Y el técnico del Alicante, que llama a Rafa también, para agotar los cambios. Minuto 83 para 84 de juego. Seguimos en directo, Telesafor, ofreciéndoles este segundo partido del Gandía en la Liga, primer partido post-COVID, primer partido en casa de esta temporada del nuevo proyecto. Recordemos que si no pasa nada, COVID por medio, vamos a retransmitir todos los partidos del Club de Fútbol Gandía que juegue como local. También se intentará, en la medida de lo posible, poder hacer en directo los partidos en los que el Club de Fútbol Gandía se desplace al campo del Portuarios, del Rafael Cofer o del Tabernes, los equipos de la comarca. Equipos que, por cierto, ya han jugado todos y han terminado. Ahora comentamos. Alfonso, otro zurdito, ¿eh? Miedo me da. Miedo me da. Otro especialista. Estamos en el 84. Va a golpear Alfonso. Se dirige el balón. Golpea Alfonso. Y el gol. Qué golazo. El gol de Alfonso. Cuando ves a un jugador ponerse así delante del balón, querido, y que los demás se apartan, tira, no, tú, no, claro. Tira tú, que a mí me da la risa. Que no me voy, no te voy a hacer ni la bromita esa que, bueno, se hace habitualmente, de a ver quién tira. Sentencia del partido en el minuto 84, casi 84. 85. Alfonso, 43 años, para poner ese golazo. Creo que también inalcanzable para Toni, porque lo ha metido pues en el palo donde... Muy pegadita, bien golpeado, justísimo. Con la fuerza que tiene que ir al sitio. Y este resultado sí, ya hace pupa, ¿eh? Este resultado ya hace pupa. Son 5 goles en contra para el Gandía en 2 jornadas, ningún gol a favor. Y lo que es peor, una sensación de que faltan muchas cosas, ¿eh? Si el equipo quiere estar arriba, faltan muchas cosas. Sobre todo en la línea de centrales, también por las lesiones. Es verdad, la mala fortuna de la lesión de Mayol y de Amarilla. Y yo diría que en el centro del campo también falta algo que acompañe a los jugadores de corte defensivo y que, como tiene este equipo, pues maneje. Porque estamos hablando mucho de los jugadores entre líneas, pero el trabajo de Serchi es inconmensurable en la zona de contención del Alicante. Y luego tiene futbolistas para crear, pues bueno, cuando muy, se cansa uno, saca uno del banquillo muy y ya está. Muy compensado, ¿no? Muy trabajado, sobre todo el equipo, muy... Cristian, con Alfonso. Muy bien elegido, la verdad. Ojito, que esto no ha acabado todavía. Toca Maestre arriba, a la banda izquierda, para la llegada de Selvas, que retrasa de nuevo atrás. Castells, 2 toques pide el técnico. 1 con Edu. Balón para Pepe. Busca el pase por dentro para Serchi. Se gira, pero por dentro. Ahí está el Capi, combinando, intentaba esa acción con Maestre, que no pudo controlar, y recupera el Gandía, que está Mortimer total. Minuto 86-03. Vaya palo en este arranque de partido. Es verdad que las dos últimas acciones a balón parado, pero el Gandía concedió mucho en la primera parte y el Alicante es justo vencedor de este partido. Serchi con Alfonso. Fran, que pide calma. Van a parar el partido, a contener hasta el final. Un Alicante que, insisto, no tiene ninguna prisa, sale de aquí muy, muy reforzado después del primer empate en casa ante la Nucía. Ya lo decías antes, pero si este equipo ha empatado contra la Nucía, ¿cómo será la Nucía? Tienen que tener Dani, que se detuvo, metió el pie a Nun. Llegaba Alex Cortey. El balón se pierde por línea de banda y se preparan 2 nuevos cambios en las filas. Doble cambio con el número 20, Rafita, jugador defensivo, de corte defensivo, lateral central. Vamos a ver cómo lo mete ahora mismo el técnico alicantino. Y con el número 21, centrocampista, Brian, también otro jugador mediocentro también organizativo. Y vamos a ver, los jugadores que salen del terreno de juego por parte del Club de Fútbol Alicante, pues mira,
para mí uno de los jugadores, para mí, para todos, uno de los jugadores del equipo. Dani, el que lo ha hecho prácticamente todo, todo bien en el terreno de juego, y Maestre, otro también de los que más ha tenido minutos. Pues nada, ya está todo dicho prácticamente en este club. Dos últimos minutos de partido, envío largo de Chesa buscando a Nun, que no puede hacerse con ese balón, esa zona ciega que nos permite ver, pero finalmente el balón que será para el Alicante. Con el partido prácticamente vencido ya, es Pepe el que va a poner el balón en juego. El saque de banda, los goles de Dani en la primera parte, minuto 39. Y la sentencia de Cristian Castells en el 64, después de rematar un espléndido saque de esquina botado por Rodri. Y el gol de Alfonso de falta directa, magnífico también en la ejecución. Y ojo a la contra, porque son 4 contra 3, ataca el Alicante por banda derecha, va a llegar Pepe que se incorpora, va a buscar el centro, le cae Rafita, Juanlu, y al final, por fortuna, pudo rechazar la defensa del Gandía, porque hubiera significado el cuarto. Dani, insiste el Denia, que quiere buscar el cuarto antes de que acabe el partido, minuto 89, el centro al punto de penalti, la saca como puede Adrián, que intenta ganar unos metros, pero las fuerzas ya no responden. El balón que se pierde por la línea de fondo. Acude Toni Peiro a sacar ese balón. Con el 0-3 en el marcador. Que hace muchísimo daño al Gandía. No diré al proyecto porque queda muchísimo por delante. Y nos consta que desde la dirección deportiva se está trabajando para recomponer el equipo de alguna manera. Y reforzar las posiciones que es evidente que hace falta reforzar. Hay jugadores de ataque de nivel, tiene que dar un pasito más al frente, está claro, pero les tienen que llegar balones en condiciones y luego recomponer la defensa, porque desde luego el descalabro con la lesión de Mayol, que esperemos no sea de gravedad, la de Amarilla, y esperando la recuperación de Iván Malón, pues no pinta bien. Seyens caracoleando, buscando el pase con Graney, acude a Nun a presionar, el balón se pierde por la línea de fondo. El colegiado que de momento no ha indicado, no lo hemos visto. Creo que va ahora a decirle, dos minutos a prolongar. Graney. Ataca Graney, supera a Pepe. Estaba ahí con Carlos Martínez, otra vez en Graney. El pase al punto de penalti, la entrada desde atrás de Chimo. Sí. Pero bueno, prácticamente sin ángulo y sin opción de rematar. Y Fran, que bueno, se araña ahí unos segunditos para acabar de ya finiquitar este partido. Un varapalo, ¿no? Yo creo que el Club de Fútbol Gandía, pues no, los jugadores se les ve pues abatidos ahora mismo, ¿no? A muchos, ¿no? La verdad, yo creo que no se esperaban este resultado. Pero bueno, es lo que tú has dicho, queda muchísimo, Santi, queda mucho por delante. Esto acaba de empezar ahora y tienen que seguir, ¿no? Tienen que seguir porque son dos jornadas lo que se lleva, ¿no? Queda muchísimo por delante y o trabajan desde atrás y a empezar de cero. Así es. Bueno, apurando los últimos instantes de este reencuentro con el fútbol oficial en el estadio Guillermo Lahue, el reencuentro post-COVID. Dios quiera que podamos mantenerlo y que la situación no se complique hasta el punto de suspender las competiciones, como se ha ocurrido en alguna comunidad autónoma, y se pueda seguir viendo fútbol, siempre con todas las medidas de seguridad y con toda la precaución del mundo. Toni, con tiempo cumplido la ya. Combinación arriba buscando el pase. Por cierto, ya no habrá nunca más partidos a las 10 de la noche. ¿No? No. Si acaba rozando las 12. Sería raro, la verdad que. Se pilla la policía fuera de órbita. ¿Dónde viene usted, yo? Del fútbol. Bueno, pues el público empieza a marchar. Y pita al final. Final del partido. Final del partido final en el Guillermo Lahue, al que se llega con ese resultado ya conocido. 0-3, los tantos de Dani en el minuto 39, Cristian Castells en el 64. Y Alfonso para poner la puntilla en el 84. Muy buena sensación del Alicante. Mucho que mejorar en el Gandía. Bueno, una jornada complicada para el Club de Fútbol Gandía. Dos partidos ya jugados en este regreso a la competición a preferente del Club de Fútbol Gandía. Donde, bueno, hemos visto que todavía no sabemos lo que es anotar un gol. ¿Cómo has visto tú? ¿Qué resumen hacemos, Raúl? Bueno, la verdad que difícil. Te he visto respirar, ¿eh? Complicado, sí, no, complicado. Sobre todo por el resultado, ¿no? Porque al final
se han tenido ocasiones, no excesivas, pero ocasiones claras, por lo menos para marcar, yo creo que se han tenido. Y bueno, pues es complicado, ¿no? Hacer ahora mismo algo, una lectura positiva de lo que es, sobre todo para nosotros, lectura positiva complicada. Pero bueno, hay que levantar la cabeza, como estábamos diciendo hasta ahora, son dos jornadas, queda muchísimo por delante. Es verdad que el empiece no está siendo bueno, pero también hay que reconocer que enfrente había un rival muy duro, un rival que tiene las cosas muy claras y un buen equipo, ¿no? Así es. A levantarse, no queda otra. A levantarse, no queda otra. Una jornada donde ya sabemos los resultados de los otros equipos de la SAFOR en regional preferente. Victoria del Portuarios frente al Racing Benidorm a domicilio. Empate del Victoria del Portuarios frente a la Universidad de Alacant. Perdón, empate del Tabernes frente al Racing Benidorm. Y victoria del Racing Rafael Cofer frente al Javia, sumada a esta derrota del Club de Fútbol Gandía. Hace unos minutos nos preguntábamos qué tendrá la Nucía B que le ha empatado al Alicante. Pues el Gandía lo sabrá la semana que viene, y es que el próximo rival del Club de Fútbol Gandía precisamente es el filial de la Nucía, filial de Kiko Lacasa. Veremos qué pasa en esa tercera jornada. Nosotros nos despedimos por hoy. Espero que hayan disfrutado dentro de lo que cabe de este partido entre el Club de Fútbol Gandía y el Alicante. Y volveremos en próximos encuentros. Adiós. Hasta luego.